we are what we protect, we must protect nature. Its forests and landscapes, its people, life, freedom, and harmony. It is a generational challenge, a path that can inspire others under the sky, by the fire. One feels that we are all an essential part of a cycle that begins and ends in you. An expression of surfing ethics and cultural values. Respect and connect with nature. We are what we protect. Buenas noches, bienvenidos a Surf, tu canal de surf y gaming. Aquí Pedro Gutiérrez, acá Nene Guti Surf. Y nada, hoy segundo día consecutivo con el Friends for Surf Guincho January 21. Nada, es un campeonato que se está realizando en la ola de Guincho, una de las tres olas portuguesas que aparecen en el juego de True Surf. Así que nada, intentaremos escalar posiciones. Me encontraba en sexto lugar a nivel del canal. Ya sabéis, hay unos 40 gamers aproximadamente y luego estaba en el top 100 mundial, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Hoy hay mejores condiciones que en el día de ayer, así que nada, lucharemos por intentar conseguir mejores scores. Muy buenas, Andrew, ¿qué tal estamos? Aquí empezamos eSurf, ya sabes, este programa que emito todas las semanas referente al eSurf, que lo he llamado yo, y nada, pues vamos a disfrutar en directo, intentaremos acercarnos a ti, que vas líder ahora mismo, eres the current leader, así que vamos a intentar acercarnos y disfrutar. Pero antes, tendremos las breaking news, hoy hablaremos un poquito de surfing, sobre todo sobre la Triple Crown. Este año, lamentablemente, no se ha podido desarrollar la Triple Corona, esos tres últimos campeonatos que se realizan generalmente a final de temporada en la isla de Oahu, en Hawái. Siempre comienzan con un QS en Haliva, continúan con otro QS en Sunset y acaban con el CT de Pipeline. Este año, bueno, pues había habido cambios y evidentemente iba a haberse producido la Triple Corona, pero lamentablemente después de Pipe las autoridades hawaianas decidieron suspender las competiciones de surfing, ya que la pandemia se estaba extendiendo y era mejor cortar. Entonces la World Surf League escogió un sistema virtual para no perder la posibilidad de dar ese Bans Triple Crown, porque lleva muchísimos años haciéndose y la verdad es que los mejores surfistas del mundo siempre acuden en manada para poder ganar ese prestigioso trofeo, que seguramente sea el más prestigioso del mundo del surfing, al menos privadamente hablando. Y bueno, yo he tenido la ocasión de poder vivirlo en el 2006, cuando me desplacé a Hawái, vi Haliva, vi Sunset, ambos participando mi hermano, y luego vi los triales de Pipe y el primer día de competición, porque luego ya regresé a España, y la verdad es que es un espectáculo increíble. Y bueno, vamos a ver aquí en el programa quiénes han ganado. Ha ganado John Florence en categoría masculina y Carissa Moore en categoría femenina. Era obvio que seguramente algún hawaiano ganara en esta ocasión la Triple Corona, porque pues no había habido muchos extranjeros que se hayan quedado en el invierno hawaiano. Pero bueno, pues había habido muchísimos free surfers, también gente del CT, de QS, participando. Hemos visto cosas estratosféricas de Colapinto, por ejemplo, de Tatiana y bueno, de muchos otros surfistas que lo han dado todo para intentar ganar. Pero los ganadores han sido John y Carissa Moore. John es su cuarto Triple Crown, dos veces campeón del mundo, cuatro Triple Coronas, se alza con esta primera Triple Corona virtual. Además, la ha ganado entera, es decir, ha ganado Haliva, ha ganado el mejor vídeo de Sunset y ha ganado el mejor vídeo de Pipe. Yo creo que está al alcance de muy pocos, está demostrando que es un surfista único e inigualable. Posiblemente ya se está diciendo que puede ser uno de los mejores surfistas de toda la historia del surfing. El año pasado tuvo mala suerte, hizo el arranque más espectacular de su carrera y lamentablemente por una lesión tuvo que decir adiós a la temporada y perdió todas las opciones al título, aunque se clasificó para los Juegos Olímpicos. Muy buenas, Josh, aquí hablando un poquito de surfing antes de comenzar el torneo, así que nada, estate atento y creo que ibas a hacer tú también directo, así que nada, a tope.
Y nada, pues la verdad es que John estaba haciendo todos los récords y ha ganado las tres competiciones, los tres vídeos, ha ganado entonces la competición. Y luego el premio al fan se lo han dado a Jack Robinson, el surfista australiano de la parte del West Australia, de la zona de Margaret River, de Box y por esa zona, que es un asiduo a Hawái, que siempre lo ha hecho muy bien compitiendo allí, ha ganado algún pipe, pero del QS. Y bueno, pues la verdad es que un honor para el australiano alzarse con ese premio de los fans, lo que votaba la gente. Y luego en categoría femenina sí que ha habido bastantes ganadoras, ha sido un poquito más crazy esa categoría. Ha ganado finalmente la hawaiana Carisha Moore, cuatro veces campeona del mundo, que se proclama por primera vez campeona de la triple crown, tanto virtual como real, porque generalmente no había esos eventos en el circuito femenino, así que para ella es un orgullo. Y nada, la verdad es que ella ha ganado la ola de Jaliba, en Sunset lo ha ganado Bronte McCauley, en Pipe Moana Jones, la hawaiana Free Surfer, que es brutal el vídeo que se ha cascado en Pipe. Y luego el premio de los fans ha sido para la brasileña Tatiana Weston Webb. Así que nada, ha sido un poco más reñido. Y bueno, vamos a ver un poco las olas ganadoras, las de John Florence, en ese recap junto con las de Carisha Moore y lo vamos casteando un poquito, ¿vale? Y luego ya pasaremos un poco a la parte ya de Esur, de los Instagramers. Y nada, y luego ya jugaremos. Así que vamos a ver un poquito el vídeo, que está muy, muy interesante. Esta es la ola de Pipeline de John Florence, que se tira ahí a la mítica ola de Pipe, a la izquierda. Y bueno, se hace ese tubazo brutal. Y nada, ahí le vemos. Está plagado además de gente. Él comentaba, ¿no? Que era un evento que le ha gustado muchísimo, porque al final vas a las tres olas, vas como free surfer, más relajado. Y no tienes una licra que te mete presión contra otro competidor. Aquí estás surfeando tú a tu bola. Esto es Sunset es una ola dificilísima. Está un poquito más al norte en el North Shore. Y bueno, está entre Turtle Bay y Pipe. Y bueno, pues aquí es una ola muy, muy complicada. Yo he estado dentro del agua y la verdad es que es muy difícil estar ahí y hacerse las maniobras. Además, ahí hay mucho viento. Ese drop es impresionante porque es muy complicado. Es una ola que no es tan tubera, cuesta bastante hacer giros y esos carving ahí son brutales y demoledores. Dos veces campeón del mundo, actual líder del circuito mundial. Y la verdad es que John Flores está on fire. Ya el año pasado empezó muy fuerte y esa lesión le dejó fuera del título mundial, pero bueno, al final se clasificó para los Juegos Olímpicos y este año yo creo que va a decir muchas, muchas cosas de joven surfista de 28 años, hawaiano. Y bueno, ahí le vemos en Jaliba, otra ola que es muy complicada, hay mucha corriente, la playa se llama Ali Beach realmente y bueno, pues es una ola donde hay un embarcadero, entonces eso provoca también mucha corriente, es donde salen los barcos para ver los tiburones se los ven con unas cajas como con barras metálicas y se van como al fondo. Yo estuve surfeando a la derecha de este puerto, hay otra ola, que es donde se rodaba cuando aquello se rodaba, porque era cuando se hacía Perdidos. Y bueno, pues ahí hay una playa que rodaban Perdidos, de hecho vimos ahí el set de grabación y demás. Y la verdad es que era impresionante ver cómo bajaban las jaulas a ver a los tiburones y estabas tú allí, y, vamos, cogiéndolas acojonado. De hecho nos salió una tortuga gigante y nos metimos un susto que flipa. Y bueno, pues ahí vemos a Carisha Moore, cuatro veces campeona del mundo, ahí en esa ola de Sunset, un poco más pequeña de las que hemos estado viendo a John, un poco más limpia, pero es que es una ola muy, muy difícil. Ahí vemos cómo le cuesta hacer el bottom turn. No llevan, ta llevan tablas normalmente bastante, bastante grandes, pero ligeras y las giran como bueno, la ola tiene muchísima potencia. Mirad, para que os entendáis, yo peso unos 90 kilos, mido 1,81. Cuando llegué allí el primer día fui a Rocky Point, que es un poco más al sur. Bueno, estaba entre Jaliba y Sunset, para que me entendáis. Y nada, una espumita pequeñita me pegó un viaje que me mandó hasta la orilla. Me iba a bañar, en bañador y tal, y me pegué un viaje que me mandó hasta la orilla. Y dije, guau, esto va a ser heavy. Bueno, ahí la vemos en Jaliba, que ya os digo, para mí es una de las olas más complicadas que hay en el North Shore. Es muy difícil. Y nada, pues ahí la hawaiana a tope, ¿no? On fire. Y nada, la verdad es que brutal.
por primera vez este Vans Triple Crown. Hay que modernizarse y en tiempos de pandemia, pues campeonatos virtuales. Tú en tu playa puedes surfear, tienes un colega que te graba y venga a disfrutar de las mejores olas del mundo y encima te pagan si ganas el premio. La verdad es que, por ejemplo, ahora hay un Wave of the Summer en Perú que les dan un pastizal. Están grabándose todos los peruanos surfeando allí, es de Quicksilver en el campeonato. Y es lo mismo, como no puedes salir del país ni moverte, pues les graban y nada, les están dando bastante pasta de otra forma de competir en la vida real. Muy buenas, Bank. ¿Qué tal está? ¿Qué tal estamos? Vamos, ¿qué tenés? Sí, la verdad es que esas olas son monstruosas y tienen una fuerza y una violencia espectacular y hay que tener un cuidado de la leche. Bueno, pues vamos a pasar ahora. Ya hemos visto lo que es el noticiario, ¿no? Que os tenía preparados de surreal, ¿no? Ahí con la victoria de Jon Florence y Clarissa Amor en ese Vans Triple Crown virtual. Y ahora vamos a pasar un poco a los Instagramers. Ten en cuenta que he hecho ayer programa, entonces, bueno, pues tampoco les ha dado tiempo a crear mucho contenido, pero bueno, me he encontrado alguna cosita, ¿vale? Este es el Instagram del otro juego al que yo suelo jugar, el Surf for Sure, que está en Steam, que es de PC, que está en beta, y bueno, pues ahora le han metido otro update de aéreos. Entonces han mejorado bastante lo que es la secuencia de aéreos. El domingo sí puedo hacer programa, ya sabéis que estoy, que en cualquier momento tengo que salir al hospital porque van a hacer mi segundo hijo, en este caso una niña. Entonces, pues bueno, no sé si voy a poder hacer el directo, pero bueno, mi intención es que si puedo, le hago. Voy a jugar a este juego y ver un poco estas nuevas opciones de aéreos y demás, que bueno, que pinta bastante bien y bueno, pues veremos a ver qué tal se me da esas nuevas adaptaciones, las veremos, hablaremos sobre ellas. Y bueno, está muy bien porque están trabajando mucho en la opción de jugar a dobles. Sería un puntazo, ¿no? Poder jugar con otro colega, como hacéis en cualquiera de los juegos, que vosotros emitís en vuestros directos, pues la verdad es que es una pasada, ¿no? Y entonces, si yo puedo estar jugando contra un amigo, pues la verdad es que puede ser brutal. Muchas gracias, Andrew. Sí, la verdad es que estamos muy contentos y nada, ya tengo la pareja, así que niño y niña, así que genial. Y bueno, pues este era un poco eso, el Surf for Sure, que seguramente el domingo, si todo va bien, pues lo pueda emitir para ver un poquito sus nuevas opciones y demás. True Surf Rock, ya sabéis que tiene un canal de YouTube que se llama Rock or Die, que habla muchísimo de surf y de skate, de True Surf y True Surf Skate. Ha subido este nuevo vídeo, nada, recientemente, hace 10 horitas, nada más y nada menos. I really hope so. True Surf, things will get better. Así que nada, vamos a disfrutarlo. La música, la verdad es que está bastante bonita. We can do this. Pone ahí True Surf Rock. Pues nada, ese ha sido True Surf Rock. Luego Luke May, ya sabéis, nuestro amigo del desierto, desde Arizona, Phoenix, Luke May, que se llama True Desert Surfer. Esta foto es preciosa. Mountain Point Lighthouse Tower. La verdad es que estoy impaciente porque contactaba conmigo esta mañana, para él sería de noche, y me decía que si dos fotos que había encontrado era yo surfeando. Y sí, era yo en ese el report que he hecho de la Vita, que hoy por ejemplo me he metido en Somo y me he cogido unas olas brutales con ella. La verdad es que me he hecho hasta un tubo, tener en cuenta que con un stand-up paddle hacerse un barrel es bastante complicado. Y en la primera ola me he hecho un tubo, he salido y he hecho dos carving. Y la verdad es que he salido súper emocionado del agua ahí con mi amigo Nico, que también es jugador de True Surf. No sé si andará por ahí, Nico Arnedo. Nos hemos dado un bañazo tremendo, había olas de 1,5 metros, casi 2 metros de serie. Y la verdad es que me enseñó dos fotos, que si era yo surfeando, le dije que sí. Y creo que me está preparando algún collage, así que tengo ganas de poder verlo, porque la verdad es que su trabajo es muy bonito y hace cosas brillantes, ¿no, Luke May? Así que le vamos a ver sus dos últimos vídeos y vamos a disfrutarlos. Son cortitos, así que vamos a disfrutarlo. Este Naz Eva, se me ha tocado aquí con el foco el ratón. Bueno, este se llama Naz Meditation. Entiendo que es en la Ola de Nazaré, en Portugal. Y pues eso, pues un vídeo un poco de paz, flow, relax y nada, surfeando ahí en esa monstruosidad de ola.
y disfrutando un poco con True Surf, ¿no? Mira, ahí True Surf Rock le pone So Peaceful. Y nada, ahí disfrutando en Nazaré, una ola que a mí me resulta bastante complicada porque realmente es una bajada y poco más. Pero bueno, siempre se puede hacer cositas. He estado a punto de pasarme el Missions en Nazaré. Me quedé a nada, a un truco, pero claro, es que era una ola muy difícil y va a depender muchísimo de las condiciones que haya para poderme pasar ese evento de misiones. Y bueno, pues ahí le vemos esta producción, muy tranquila, muy relajado, aunque siempre hay con el pincho intentando hacer incluso aéreos. Lleva una tabla de las GAM y bueno, pues dura 1 minuto 15, la verdad es que está bastante chulo. Como mostrándonos esa calma del surfing que te da, ¿no? Cada vez que nos metemos al agua. Hoy la verdad es eso, he tenido un baño genial. Ayer ya me gustó, pero hoy ha sido espectacular las olas que me he cogido. Y bueno, este es su último vídeo, que la he hecho hace 6 horas y que también está muy, muy guapo. Esto es en Cloud Break, lo llama Cloud, Long Lines Down and Deep Barrels. Así que nada, vamos a verle ahí tubear a tope. Así que guay, porque hoy me he hecho un tubo. Con sub y luego me he hecho una viserilla también, me ha tapado en otra, en la cuarta o quinta ola, y la verdad es que he salido emocionado del agua porque realizar un tubo en mi playa es muy difícil porque no es una ola que haya mucho bol, pero hoy la verdad es que en el punto de marea que lo hemos cogido salía una derecha, un bol tremendo, yo soy regular, entonces iba a la mano, frontside, y la verdad es que buenísimo el bañazo que me he metido. Buenas noches, baño potente hoy por aquí también. No, normal, supongo que todas las playas hayan funcionado. Liencres me dijeron que estaba muy grande, supongo que has estado en Usgo, pero Somo ha estado realmente bueno. De hecho, claro, como Liencres estaba tan grande, había muchísima gente de Liencres surfeando enfrente del pueblo, en la zona del barco, y yo me desplacé a la zona del antiguo camping un poco más allá, que salía una ola para sub genial con Nico, y nos metimos al fondo y caían unos macos bastante interesantes. Y luego, bueno, vino un surfero, un bodyboarder, pero para ellos estaba más complicado llegar a esa ola que nosotros con el stand-up paddle, pues llegamos muy bien remando, y porque hay muchas corrientes, y la verdad es que nos hemos dado un bañazo épico, nada de viento, y el poco que había era como sureste, que ponía la ola espectacular. Y supongo que tú has estado en Usgo, ¿no? Liencres me han dicho que estaba pasado, me dijo Borja Echeverría, y por eso se vino a Somo. Y Bolton también me dijo que estuvo a la mañana y que estaba muy heavy, y por eso han surfeado prácticamente todos en Somo. Y el parking estaba casi como primavera. Un macho tan bueno, sol, buenas olas, y la verdad es que se ha animado muchísima gente a surfear. Y nada, pues esta es la última creación de hace 2 horitas nada más, de True Desert Surfer, ya sabéis, el surfista de Arizona. Que bueno, pues ahí le vemos surfeando en Cloud Break. Y está una auténtica maravilla, otra obra de arte. Ya sabéis que soy también un gran fan de Luke, que luego le veremos en competición. Iba tercero ayer, veremos a ver ahora cuando entremos en qué posición va. Y bueno, a ver si conseguimos acercarnos a él. La verdad es que me he acercado después del directo. Esta mañana he estado jugando, antes de surfear, para motivarme. Ahí ese hip. Y nada, y la verdad es que. Qué genial. Bueno, este ha sido un poquito el último vídeo que nos ha deleitado Luke. Y que nada, que yo espero que le sigáis en las redes. Y ya te digo, estoy súper impaciente por ese collage que va a hacer. Porque ha sacado 2 fotos mías haciendo stand-up paddle. Una que estoy caminando para hacer un. Pues estoy haciendo un cross step, caminando para el handfive. Y luego hay una especie de carving. Y nada, pues esperando un poquito a ver esa obra de arte. Pues nada, Luke sigue trabajando ahí duro, la verdad es que haces un trabajo impresionante. Le podéis seguir en Instagram con true-desert-surfer. Y luego nos vamos con el gran Andrew, que anda por ahí, que tiene 2 vídeos, uno lo acaba de subir hace nada, 2 minutos antes de empezar el programa, o sea que hace unos 20 minutos. Y tiene 2 vídeos espectaculares. Le podéis seguir en Instagram como Andrew La Oficial y si no en YouTube como Andrew LA. Es el mejor generador de contenido de True Surf en YouTube, siempre os lo digo. Además, le tengo que agradecer que ha subido ahí, vamos a pinchar en su foto, porque ha subido varios stories mencionándome, para que la gente que le sigue muchísima gente, pues, bueno, este es uno que he hecho yo, pero previamente había subido estos dos stories, así que agradecerte públicamente que, bueno,
quitamos el sonido. Un poco que habla de mi canal, de que le gusta mucho y que, bueno, pues que siempre es un apasionado y se mete a verme y a disfrutar, a jugar. De hecho, ganó el campeonato anterior, ahora va líder. Y bueno, pues habla un poquito de todas estas cosas. Y para mí es un gran honor que una leyenda, que un crack como Andrew, pues me mencione, ¿no? Tener en cuenta que él domina el mercado brasileño, que es el más potente de true surf y de surfing en la vida real, que hay muchísimos surfistas en el top. Y luego, además, vive en Estados Unidos. Entonces, que me abra el mercado de Estados Unidos, para mí es algo brutal, ¿no? Así que, thank you so much, Andrew, for the stories. Bueno, este es su penúltimo vídeo, que es brutal. Además, mete a Linkin Park, que para mí pues fue uno de los... Limp Bizkit, que para mí fue, pues, junto con Linkin Park y todo este movimiento, digamos, fan rock, eran brutales. Esta canción me la he oído en mi juventud 100.000 veces. Así que nada, vamos a disfrutarlo porque es... Lo ha metido como la entrada cuarta para el True Surf Wave of the Winter. Aunque a mí el otro me encanta porque hace una retrospectiva de Reed, que ayer la estuvimos viendo. Sí, el sábado entran casi 8 metros, ha bajado, está en 6-7 metros. Brutal lo que va a entrar. Yo no creo que surfe porque va a estar muy, muy grande. Así que nada, este Rolling, impresionante. Sobre todo eso, la música de Limp Bizkit me mola mogollón. Me recuerda mucho a mi juventud ahí, dándolo todo ahí. Cuando íbamos a los conciertos ahí a Bilbao. Y bueno, pues este le acabo de subir y también me gusta muchísimo. Swinging se llama. Tiene una música muy guapa de Taz Croker. Y es muy, muy chulo. También le presenta al Cao. Este le presenta al Cao, el otro le presenta el Wave of the Winter. Y este es el que presenta al Cao de esta semana. Y bueno, pues la verdad es que está muy bien surfeando ahí en Guincho. Son las imágenes más o menos de lo que estaría ayer participando en el campeonato o hoy. Y es una ola que eso, que va muy bien para aéreos. Entonces el vídeo está genial. Pues ahí es que esos aéreos me parecen espectaculares. Ahí con el estilo relajado, yo creo. Y bueno, pues ahí lo que me apasiona de él es que sabe manejar muy bien con los dos dedos y hace, bueno, brutalidades de aéreos utilizando su máxima potencia. Aquí se entuba incluso, que me cuesta muchísimo entumarme en quincho y salir, siempre me quedo ahí trabado, y la verdad es que es una maravilla verle surfear. Por algo va líder de True Surf. Muy buenas, Monty, ¿qué tal estamos? Ha salido de currar del gym. No sé si habrás llegado a casa o estás todavía regresando. He visto antes y le he dado me gusta a tu último vídeo saludable, digamos, ahí de Instagram. Te lo curras mucho, tío. Y nada, aquí estamos viendo un poquito, haciendo un jazz chatting de los últimos vídeos. Usted se está presentando al Cao. Es una auténtica pasada de Andrew Lay oficial. Y nada, y ahora en breve jugaremos al torneo, último día de competición. Iba a sexto. Y ayer acabé sexto y entre el top 100 mundial. Así que muy, muy contento. Y bueno, para terminar, para cerrar esta retrospectiva de los Instagramers de surf, I recorded Guincho yesterday, here's we're playing to surf. Claro, me lo imaginaba, Andrew, que más o menos las imágenes fueran de ayer. Así que nada, amazing video. I hope to win the next cow. Muy buenas, Trix, ¿qué tal estamos? Aquí a ver si juegas en directo con nosotros, está Andrew también, estamos todos on fire, así que según termine de ver Albertito, vamos a ir todos a jugar. Ayer Andrew también estuvo dándole, ibas en segunda posición, así que me gustaría que hicierais un duelo y que me vayáis poniendo aquí, lo vamos viendo todos y vamos a intentarlo. No sé si puedes jugar, pero sería una auténtica pasada que jugaras igual que Andrew. Y a ver quién se lleva el gato al agua. Bueno, pues Albertito, ya sabéis, no ha subido ningún vídeo en Instagram, pero sí lo ha subido en su canal de YouTube, reciente creación. Ha subido este Star de un minuto. Así que nada, vamos a verle, vamos a disfrutarle y vamos a pasar a jugar. Dura un minutito, ¿eh? Hombre, Albertito, estamos ahí en tu YouTube. Y nada, pues mira, si queréis, voy a entrar ahora a jugar, ¿vale? Entonces, estamos viendo tu canal de YouTube, ¿vale? Con tu último vídeo de Star que has subido recientemente.
que antes ya la he visto y bueno, estamos ahí visualizando, intentando que la gente se meta en tu canal, que se suscriba, porque es una pasada todo lo que haces. Y nada, a continuación vamos a ir a jugar a True Surf, ¿vale? Entonces, como anda por ahí Trix, Andrew y Alberto, que estáis entre los cuatro primeros, vamos a intentar competir todos a la vez, ¿vale? Y así las clasificaciones se van a ir viendo, ¿vale? Mi idea es que en el futuro, bueno, aparte de las competiciones online como hice la otra vez, es que podamos hacerlo a través de Discord, ¿vale? Y que vayamos hablando y viéndonos jugar. Pero bueno, eso ya lo intentaré hacer porque la verdad es que ahora se me laga un poco digamos vamos a cambiar de cámara y vamos a ir ya a jugar, ¿vale? Entonces, nada, lo que digo, vamos a intentar entrar en el juego y jugar todos a la vez, ¿vale? Cada uno en su casa, evidentemente. Y nada, a mí, claro, cada vez que juguéis, cuando yo me salga de mi partida, me van a salir vuestros scores y mejoráis. O sea, en todo momento vamos a saber la clasificación actual. Andrew ayer, por ejemplo, me ponía, acabo de conseguir un 8 y medio y tal. Y luego, y cuando termino la manga, pero ¿cuánto has hecho si no has mejorado? Nada, es que en la otra, nada, muy mala, un 5.3, no he mejorado mi score. Entonces, pues eso, a ver si nos picamos entre todos y podemos hacer grande este día, un día en el que voy a ir preparando el juego, en el que hay mejores condiciones que ayer, ¿vale? Está bastante mejor. Y bueno, veremos a ver qué tal se nos da, ¿vale? Porque tiene muy, muy buena pinta, la verdad. Vamos a ver si me coge aquí el juego. Y antes, si no, os voy a poner unos comerciales mientras lo voy preparando. Y así disfrutamos un poquito de lo que es el True Surf, en este guincho, que ya sabéis, es una ola portuguesa. En la que se está desarrollando ese guincho January 21. Así que nada, vamos a disfrutarlo, ¿vale? Os voy a poner previamente mientras conecto unos anuncios y vamos al lío. Pues nada, ya estamos aquí en directo, aquí en Guincho, una vez que hemos preparado el juego. Pues mira, se ha puesto primero Fer, a falta de 6 horas, 37 minutos y 10 segundos. Fer, el surfista cántabro, avanzó y se ha puesto en primera posición. Trix se ha puesto segundo con 16. Andrew se queda en tercera posición momentáneamente con 15.56. Trudiser Surfer, cuarto con 15.03. Albertito, quinto con 15.03, y luego ya agregamos un poco los NOF, los paquetes. Sexto yo con 12.89. Sergio, mira, se ha metido Sergio, que es uno de los nuevos. Se ha metido con 12.43 en séptima posición. Así que nada, Chepi, que estuve ayer surfeando con él. Enhorabuena, te vas séptimo. Nico, que he surfeado hoy con él, octava posición. Noveno de Pepe. Y décimo, el canario Iván Quincoces. Así que Iván,
Décimo, DPP de Santander en novena posición. El hispano-argentino Nico Di Nuevo, octava posición. Sergio Chepi en séptima posición, 12.43. Yo con 12.89 en sexta posición. Albertito Candas por ahí, quinto con 15.03. Cuarto, True Desert Surfer desde Arizona. Luke May, 15.03. Andrew L.A., 15.56. Trix, 16 puntos en segunda posición. Y Fer, primero, 16.03. Para hoy tengo Pedro Sefai, Natural Relax, medio buey, sensibilidad. Vamos, tropa. Pues nada, eso. Vamos a intentar jugar. Ahora mismo el hombre a batir es Fer, un jovencísimo chaval de menos de 14 años, de Cantabria, que surfea maravillosamente bien. Un surfista regular que surfea increíble. Es uno de los mejores surfistas jóvenes de aquí, de Cantabria. Es una gran promesa. Su padre tiene una escuela muy potente que se llama Los Locos Surf School. Y tiene un surf house brutal al lado, entre las dos playas principales de Suances, una playita de Cantabria con mucha cultura surfera. Y la verdad es que le pega junto a su hermano es un poquito mayor, Alejo, y los dos surfean impresionante. Han estado en campeonatos nuestros, en el programa que me hicieron de Somos Surf Channel, salen los dos hablando. Y la verdad es que son unos auténticos cracks. Yo voy sexto aquí en el community, en Friends for Surf Guincho, y luego top 5% en el overall. O sea que yo creo que me he salido del top 100. Vamos a intentarlo, venga, vamos a ir todos a por ello. Y nada, vamos a jugar en directo. Estáis por ahí, la verdad es que hay bastante gente conectada. Y nada, vamos a intentar pegar en el directo e intentar ganar a Fer. La verdad es que lo he puesto antes en el grupo y yo creo que los chavales se han motivado y se están metiendo para competir. Les he dicho que iba a comenzar directo y que a ver si se ponían las pilas y comenzaban ahí un poco a competir. Y la verdad es que mira, Fer y Trix se han puesto primero y segundo ahora mismo. Bueno, Trix estaba segundo, ha pasado a Andrew, pero le ha pasado a él Fer por nada, 0-3. Así que nada, vamos a intentar. Las olas son mucho más grandes que ayer, te permite hacer más de una maniobra. Y ayer, ya os digo, nos costaba muchísimo enlazar dos maniobras. Pero ahora sí que te permite, ¿no? Sí que si te pones en el sitio, te permite hacer varios aéreos. Así que nada, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible e intentar por lo menos ir batiendo. Ellos ya se están batiendo entre ellos. Yo me conformo con mantener esa sexta plaza porque los que están por delante mío son muchísimo mejores gamers que yo. Y bueno, pues si mantengo esa sexta plaza, que tengo ahí un pique sano con Nico, que hemos salido del agua los dos juntos, y mejoro mi score, con eso me conformaría. Le he mejorado a lo largo del día comparado a ayer, pero bueno, lo que quiero es intentar llegar a los 13, que estoy siempre en los 12 y pico, siempre consigo un score de 6 alto, pero luego la otra suelo hacer un score bajo, y bueno, vamos a intentarlo. Ahora bueno, pues este es un poco warm-up, para ver cómo están las condiciones, catar un poco la ola y luego vamos a intentar hacerlo un poquito mejor. Sí, dice Trix que cuesta mucho sacar cualificaciones, scores, puntuajes, puntos altos, ¿no? Los jueces están un poco sosos y están puntuando bajo en este campeonato. La verdad es que comparado al campeonato anterior, que hubo hasta 10, está costando que los jueces saquen buenas puntuaciones. La verdad es que, claro, como cuesta mucho enlazar maniobras, pues es difícil que los jueces vean algo que les guste. Estaba un poquito peor que cuando jugaba por la mañana. A ver si me consigo enlazar varias maniobras para poder conseguir 6s o alguna cosa así. Para mí no supero el 7,8, mientras ayer conseguí un 9. Sí, normalmente así todo, desde el principio que empecé a jugar, me percato que el primer día los jueces puntúan mucho más alto que el resto de días. Cada vez que vas sumando attempts, parece como que les cuesta darte scores altos. Es más fácil, yo creo, conseguirlo al principio que al final. O esa es la sensación que a mí me da. Que siempre al principio, aunque estén peores las olas, te suelen dar mejores puntuaciones. Bueno, vamos, ahí queda un segundo. Y ha terminado mi participación. Voy a sacar el claxon, ¿no? Ahí ha terminado la manga, señores. Ya con bocina y todo aquí, disfrutando de Surf, tu canal de Surf y Gaming. Aquí Pedro Gutiérrez Gómez, acá Nene Guti Surf, disfrutando de Friends for Surf Guincho Pro.
donde va el cántabro Fer Ibarra en primera posición con 16.03. Es el hombre a batir. Vamos a ver sus vídeos. Esto es lo que ha hecho él. Así que nada, bueno, ahí le vemos ripar a tope en esa derecha de Guincho con esos aéreos reverse. Y bueno, pues ahí lleva tres maniobras ya enlazadas, una cuarta y pues una quinta maniobra que no va a acabar en esta primera intervención. Y vamos a ver su segunda ola. Y la verdad es que está surfeando realmente bien. Mira, intubando incluso aquí con un tubo. Buen tubo ahí de Fer. Veremos a ver lo que hace. Un tubo larguísimo, larguísimo, larguísimo. Muy largo. Mira, saliendo de aéreo reverse. Y a otra maniobra aérea. Así que nada, la verdad es que esta ola me ha gustado mucho más. Puede ser, aunque a partir de los 5 intentos vuelve a subir siempre, aunque para llegar allí. Pues nada, yo voy a intentar llegar, la verdad. Me puse ese propósito. Llevo 37. O sea, 36. Voy ahora por el 37. Así que bueno, quiero intentar llegar a 50 en el objetivo que puse ayer de llegar hoy en el directo a 50 intentos. Así que nada, vamos a pegarle duro y vamos a intentarlo. Vamos a ver, siempre que hago ese aéreo, al principio me intento meter en el tubo, pero ahora vas 50 intentos. Pues nada, le has pegado bastante más duro que yo. La verdad es que trabajando y eso me cuesta. Bueno, vamos, ahora mismo voy mejor que la manga anterior, pero estoy muy lejos de mi registro. Ya os digo, yo me tengo que acercar a los 6s. Esta gente, ya os digo, estos están en 8s, o 7 saltos. Oh, pues una pena, porque si ayer conseguiste un 9, luego el pack and wave bastante malillo, porque si hiciste 14 y pico, mira a ver si salgo del tubo, ¡buah! Si voy a salir del tubo, ahí la lío. 4.40 es mi back and wave, así que nada, vamos a intentar superar ese back and wave. Ahí 130, ese aéreo ha sido bastante majo. Me va a subir la puntuación, 5.60. Ahora necesito mejorar un 4.7. No sé qué tal se os está dando a vosotros. Es fundamental también encontrar la ola que te permita, que te abra y que puedas desarrollar en el torneo las mejores puntuaciones. Ese no le he planchado, por eso me he caído. Y bueno, pues aquí disfrutando, ¿no?, de este Guincho Pro. Una ola que es bastante complicada en la vida real. También es bastante interesante. Es una playita. Hay rocas en los extremos. Y bueno, yo la verdad es que me divertí en esa ola. Era complicada, pero ahí con el longboard me lo pasé bastante bien cuando surfé ahí. En el 2008 surfé yo esta ola. Bueno, sigo ahí con un back and wave de 4.8. Mi mejor score en este hit, 5.6. Ah, no, fue la manga de 16, ya decía yo. Bueno, pues ni tan mal, entonces, un 9 y un 7. Este va a ser mi mejor ola. Me voy al 6.10. Ahora tengo que mejorar un 5.6. A ver si consigo una ola que, si consiguiera un 7, batiría mi récord. Con este 6.10, nada, esta no va a ser. Aunque no sea, ha sido mal aéreo, pero no le he planchado del todo. Le he planchado en la espuma y ahí te resta un poquito de puntuación. Aquí me voy a desfasar demasiado. Vamos a ver si la cojo, que queda nada, quedan 3 segundos. Me va a cerrar. A ver si consigo coger otra. No me va a permitir. 11.70, sigo mejorando en este warm-up. Ya sabéis, estoy cogiendo calor. Es mi segunda manga del directo. Y nada, ahí termina el hit. Vamos a ver, las cosas siguen igual. Sí, sigue todo igual, estáis jugando ahora. Pero ya es que los scores que tenemos son bastante complicados. Mira, el primero va con 18.83. Bueno, Fer va décimo del mundo. O sea, va a pillar pasta a saco. Fer va décimo del mundo. Y primero va Mateusz Balsecki. Pues nada, vamos a meterle otro intento. Y vamos a intentar a ir mejorando, ¿no? Ya de momento este segundo hit ha sido
bastante mejor que el anterior. Bueno, ya sabéis, cuando empieza la manga, un bocinazo. Cuando terminan las mangas, dos bocinazos. No sé si se oye bien el bocinazo. Entiendo que sí, porque a mí me deja casi los oídos guapos. Así que nada, ha empezado el hit aquí en Guincho. Hay Nene Gutisur on the wave. White Jersey. Así que nada, vamos a ver lo que soy capaz de hacer en este hit. Es mi tercera intervención aquí en Friends for Surf. Guincho. January 21. Disfrutando aquí de True Surf, tu juego de surf de para móvil. Ya sabéis, para iOS o para Android. Y nada, competiciones avaladas por la World Surfing League, con Surfline. Tenéis concursos en Instagram, KAU de edición de vídeo. Tenéis los community, que son estos campeonatos, tenéis los de Missions, que están muy divertidos, que es pasar misiones diarias en diferentes olas. Un giro de 1038 para 6,8 puntos. ¡Wow! ¡Wow! A mí... Poor score, I think so. Los jueces, siempre la eterna pregunta, pobres jueces, que están ahí pasando frío todo el día en las playas durante muchas olas y son las miradas de todo el mundo. ¡Ah, qué pena se tuvo! Me había entubado, pero me he frenado demasiado y me he caído. Y bueno, vamos a ver, llevo ahora un hit un poquito peor que el anterior, pero bueno, todo se puede arreglar, queda a mitad de hit. ¡Ay, qué pena que me he caído ahí chocando contra la espuma! Está en 11-12 pies, según el juego, con condiciones good. Está bastante más grande que ayer, que estábamos entre 8 y 9. Y bueno, pues la verdad es que es una ola muy complicada, que lo hablaba hoy con Nico en el agua. Bueno, antes del agua, porque en el agua poco podíamos hablar, más que chillarnos el uno al otro cada vez que cogíamos una ola, o animarnos, porque estaba la cosa dura. Y la verdad es que, bueno, impresionante las olas que nos hemos cogido. Metro y medio, quizás la gorda un poco más. Y espectacular. Pero sí que estuvimos comentando antes y después que eso, que Guincho las condiciones son muy, muy difíciles. Y nada, empalmar dos o tres maniobras. Mira, ahí qué flotter me he hecho. Y casi no me ha puntuado, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que manda son las maniobras aéreas. Y nada, pues hay que intentar girar lo máximo posible. Combinación de maniobras en el punto crítico de la ola con flow, potencia. Es un poquito lo que manda el rulebook. Bueno, quedan 4 segundos. Atención, surfistas en el agua. Last wave of white. Termina la manga. Bueno, para que veáis, es un claxon de estos de... como lo de los hoteles, ¿no? Para llamar. Qué recuerdos de cuando estaba en el hotel. Currando de noche. Y nada, pues 5.37, última ola. Me he quedado un poquito peor que la del hit anterior. Y nada, la clasificación pues sigue igual. Sigue igual, estamos ahí on fire. Los 3-4 primeros están jugando en estos momentos. Y aquí viéndome en el directo, así que está bastante interesante. Así que nada, vamos a pegarle. No sé si Albertito sigues por ahí, si estás jugando, si estás viendo el directo. Nada, vamos ahí a tope. Igual tengo que entrar y salir del juego porque me está saliendo ahí como un bug. Normalmente me aparece cuando me da un aviso de batería o algo. Y bueno, pues ahí tenemos a Super Pedro, el avatar, con la Saifi. Yo estoy en agresivo. Y también sensibilidad más o menos media, o sea, estoy más o menos parecido a lo que está utilizando Andrew. Es que es la tabla que mejores scores me he sacado. Ayer ya visteis en el directo que estuve probando muchísimas tablas. Y la que más scores, con la que más scores conseguía era esta, aunque bueno, lo quita para que luego pruebe alguna otra tabla si queréis. Y nos divertamos ahí. Vamos a ver cómo está la derechita esta que hay aquí al fondo. Una derecha que suele ser más corta. Bueno, no va nada mal. Tiene menos rampa. Vamos a probarla y si no, bueno, pues me vuelvo a la ola principal. Esta es que me cuesta muchísimo plancharlos. Coges mucha altura.
Es mucha altura, pero no consigues enlazar maniobras. Una ola, no es. Es algo disparado, 22 pies, pero nada, es casi imposible planchar los aéreos. Luego está la izquierdita esta, vamos a verla cómo anda. Esta es más de giros. Esta sería para surfear la de Buffy, pero no sé hasta qué punto. Vamos a probarla, a ver. Le decimos que no, nos rimos, ¿no? Ah, no me deja cambiarlo, claro, evidentemente, porque estoy en manga, queda un minuto. No me deja cambiar los settings. Pero bueno, es una que podemos probar luego de Goofies, por ejemplo. Como hicimos ayer. Venga, a ver si salgo del tubo. Combinación de maniobras. Diferentes. Mira, esta va a ser mi mejor hora. 5-4-7. Ahora tengo que mejorar un 5.1. Es que enlazar la tercera maniobra me cuesta muchísimo. Me voy mucho de lo que es la pared de la ola porque es una ola muy, muy rápida. Y ahí, claro, si carveas, si haces algún giro raro, mira, ahora tengo que esperar y ahí me voy a planchar ese aéreo. Vamos a ver si consigo. Esta es la maniobra que siempre se le iba también a Fer. Pero bueno, va a ser mi mejor score, 5.9. Ahora tengo que mejorar 5.47. Va a ser mi última ola porque ha sonado la bocina. Así que nada, vamos a intentar ahí carveando. Cogiendo velocidad, maniobra aérea, y ahí me voy a comer ese cerrotón. Y no voy a mejorar, pero bueno, 11.37. Estoy todo el rato muy parecido, siempre surfeando las mismas condiciones. Así que nada, vamos a poner la gorra de la suerte, la gorra de surfero, la gorra de gamer. Así que nada, vamos a lo más parecido a Josh, que siempre se pone gorra. Josh Beef, que estaba antes por ahí. Y nada, vamos a imitarle con esta gorra y vamos a intentar pegarle duro al más puro estilo surfing. Vamos para allá. Me la pongo del revés. Que antes os he puesto un temazo de Marc del Mar. Luego, si queréis, os le vuelvo a poner. Que ha vuelto a sacar. Ya sabéis que siempre pongo sus temas de hip hop, de rap, del surfista de Noja aquí en Cantabria. Que surfea increíble, pero luego además es un grandísimo músico de ese tipo de música, de rap. Y nada, luego si queréis os lo vuelvo a poner porque es un auténtico temazo. Vamos a ponerlo, dura 3 minutos mientras jugamos. La voy a poner y vamos a disfrutar de una manga con esa Mars del Mar y Amianto, se llama. Y nada, vamos a disfrutarlo mientras jugamos. ¿No veis cómo surfea este chaval? Podéis verlo en Pestillo Records. Patina también muy bien. Es un gran skater. Bueno, es que se le da a todos los deportes. Ha sido alumno mío, tanto el curso de monitor de surf como el de entrenador. Me he formado como entrenador de surfing y hace un trabajo magnífico en la cantera de Noja. Él fue un gran competidor. De hecho, le di una wildcard en un Pro Junior que organicé de la World Surfing League, cuando aquello ACP, en el 2011, en Somo, en mi playa, organicé un Pro Junior que ganó William Aloetti. Fue una final brutal. Cuando los Pro Junior eran sub-21, él estuvo con una wildcard Marcos Carmona. Hace 9 años. Aquí empieza nuestro baile pa' que tú lo bailes. Hace tiempo que pinté los muros, mira, súbelo. Music llega y amanece en la casa, rollo vándalo. Desconectado, sigo afilando el micrófono. Si no te crees ni tu mierda, just come, come. No sé si te gusta este tipo de música, Andrew. Spanish rap. From Cantabria. Aquí empieza
gusta nuestro baile pa' que tú lo bailes, yeah. Pero no pueden, piensan que todo sale del aire. Siempre que pone un vídeo, le suelo poner, le suelo poner. With sativa y seguimos hoy la fiesta con lo que sobra, no te depriva. Porque sigo su canal de YouTube, entonces siempre que ponen ahí un. Pues mira, manga, chicos. Bailando y surfeando, así me gusta. Yeah. Dancing and surfing. This is the amazing, cool, surfeando y bailando, así me gusta, ya sabes, los surferos somos grandes amantes de la música y nos gusta prácticamente todos los estilos. Este era Mars del Mar, que siempre nos sorprende con su música. Luego os pongo algún tema más. Porque la verdad es que el tío se le ocurra muchísimo. Joven surfista. Nojeño. Con Pestillo Records. Es toda música así, hip hop, rap. Y confirmo, jajaja. Estamos todos bailando, todos surfeando. Os voy a poner ahora algún vídeo más de Pestillo Records. Que la verdad es que hace una música muy juvenil y Mars del Mar, la verdad es que se le ocurra muchísimo. Y ya os digo, es un grandísimo surfero. A mí me encanta cómo surfea Goofy Footer, sobre todo en la ola del brusco. Es una ola muy potente, muy tipo Peniche, por ejemplo. Es un beach break que tenemos aquí en Cantabria. Y es una de las mejores olas del norte, junto con Rodiles seguramente, de beach break. Y nada, pues la verdad es que es una ola espectacular. Y nada, voy a buscarle. Y así bailamos todos un poquito. Mar del Mar. A ver, aquí lo tenemos. A ver si lo encuentro. Sí, aquí lo tenemos. Pestillo Records. Este es el último. Este es el que os he puesto. El de Panteras me gusta mogollón. Pero vamos a ver primero este otro. Que es muy bueno también. El de ¿Qué más da? Y luego pongo el de Panteras. Que el de Panteras es brutal. Le puse también en un inicio. Pero este está muy chulo porque salen imágenes de Noja, un sitio que me encanta a mí ir porque hay muy buenas olas. De hecho, mi hermano está yendo mucho ahora con mi sobrino a surfear allí porque hay una olita entre Engandín bastante suave. Para iniciación está genial. Está un poquito antes del brusco y bueno, luego está evidentemente la joya, aparte del brusco, de punta de la mesa, que este lleva 2-3 años funcionando brutal. El RIS, otra ola increíble. Mi hermano tiene unos aéreos allí brutales. Y he organizado algún campeonato internacional de stand-up paddle allí. He tenido gente buenísima, australianos, de toda Europa, sudafricanos, y la verdad es que hemos tenido unos campeonatos brutales ahí en Noja, de stand-up paddle, de race. No, es que se surfea mejor con buena música, Pongo esta música porque normalmente en Twitch no creo que me la veten porque no es música muy conocida. 7:30, vamos, go, go. Y luego encima es amigo y ha sido alumno mío. La verdad es que me ha hecho mucha gracia porque antes en un directo de Peltrov de un amigo de los de Twitter, que tiene 25 añitos, claro, se creen que tengo menos años de los que tengo. Es que me ha hecho mucha ilusión, decían que tenía 30 años por ahí. Y bueno, tengo ya Road to 44. Así que nada, me echaban más de 10 años menos. Y claro, pues yo a todos estos jóvenes, darles clase de surfing para que sean profesionales luego en la playa, para mí es la bomba. Y luego me encanta seguirles, apoyarles en todo lo que hacen. Y la verdad es que Marcos es una auténtica, increíble persona.
Y me encanta cómo canta, cómo rapea el tío desde Noja, España. Mira, me he hecho el aéreo más largo, más alto de ahora 19, pero antes me hice de 22. Minuto y medio me queda. One and a half. My black and white, 4-5-3. And the best way, 5 points. Pues nada, nos contarás un 7-30, nos contarás tu back and wave para ver si asaltas el título, porque con ese puntuaje te vas a acercar al menos. Y nada, veremos a ver qué tal se te da. Vamos a poner este otro, que es de Más del Mar también, con amianto. Ah, este es el que hemos oído antes, yo creo. Tienen varios. Low Rider se llama. Aquí salen haciendo skate en Noja, justo al lado de la escuela de Surris. Y luego hay en el Sur House. Y se les ve surfear ahí. Gente de soft, igual son alumnos de ellos, de la escuela. Dando clase. La verdad es que está guapo el vídeo. Este no lo había visto, la verdad. Está chulo. Fácil solución, pero no gracias, amigo. Hago lo que quiero para que tú seas testigo. Contando mi historia como Hemingway, es en blanco y negro, pero hey, hago lo que quiero y lo sabéis. CDP en la sudadera, la risa en la cesta. Aprendimos a subir sin importar la cuesta. Venga, vamos a por otra. Empieza la manga. 3 minutes to go. Attention, surfers on the world. 3 minutes under 3 minutes. Fresh wave. White. En flotter eye. Intentando el tubo y justo a la salida me he caído. Empezamos ahí con una ola potente, rápida, y bueno, veremos a ver qué tal se nos da en esta nueva intervención aquí en Friends for Surf Guincho Pro, aquí animados con la música de Mars del Mar y Amianto. Así que nada, el mejor rap norteño de aquí de España con True Surf en Friends for Surf Guincho. Vamos a darle duro. 8.70, oh la la. Así que nada, te vas a ir a un buen puntuaje. 16, empatando con Trix. Ahora lo veremos cuando yo acabe mi intervención. Buah, qué pena que me he caído porque me había hecho un aéreo brutal. Va a ser un buen score también el mío. Me voy a los 6s. Yo me conformo, ya os digo, con mejorar un poco mi score. No perder esa sexta plaza que tengo momentáneamente en el Friends for Surf de Surf. Así que nada, yo ya os digo, estas máquinas que están ahí en el stream compitiendo conmigo, la verdad es que poco puedo hacer contra ellos. Pero la cosa es divertirnos, pasarlo bien. Enjoy, fun, again, here in Guincho, Portugal. Nada, pues este fuera. Vamos a poner, mira, vamos a poner esta otra. Be Water. Es el capítulo 2, es una canción que continúa la que acabamos de escuchar. También de Mars del Mar y Amianto. No, es otro hit. Ah, vale, que estás en otro hit. Pues nada, dale duro, 870. Lo tienes bien para conseguir un buen score. Un buen combo. El tema es eso, conseguir dos scores juntos en la misma manga. Que te facilite crear un... Solo tengo el 870, claro.
es el rollo, que de repente te haces una ola brutal, pero el back and wave se queda corto. Que eso pasa mucho en la vida real. Hay gente que incluso en olas que tiene 9s y 10s, luego la cagan o no consigue un back and wave y se queda fuera del hit. Y dices, pero este tío se ha conseguido un 9 y pico al principio y luego se ha quedado ahí trabadísimo. Por eso pasa tanto en la vida real como en el juego. Bueno, vamos a ver si puedo entrar. Ahí, muy bien. Pero nada, no voy a enlazar. Bueno, me tengo que poner aquí un poco en el rabillo de la ola. 5.30, he superado mi back and wave con esa última ola. Vale. Vamos a coger el rabillo. Vamos a intentar un aéreo grande. Me voy a cenar. Más tarde voy a intentarlo. Ok, Trix. Luego te quiero ver aquí en el directo. Estaremos todavía bastante más rato. Queda mucho de campeonato. Tendremos que cortarle antes, evidentemente, de que acabe. Porque nos iremos a dormir, que aquí ya son las 11 de la noche. Y bueno, seguramente la gente que está en Estados Unidos nos meterá caña. Nada. Perfecto. Pues nada, vamos a ver cómo va la situación. Sigue igual, no ha mejorado Andrew, que sigue con 15.56 a falta de 6 horas y 5 minutos. Así que nada, 6 horas, 5 minutos. Lo vamos a dejar más o menos cuando queden unas 5 horas de campeonato, porque nosotros nos iremos a dormir y ya cuando me levante mañana veré quién ha ganado, lo publicaré en Instagram y daré esos 7.500 clams para el ganador. Tengo cositas ahí pensadas de más premios futuros, tengo que mirar un par de cosillas. Pero bueno, vamos a ir poco a poco aquí con Friends for Surf, Guincho, jugando en directo ahí con el top. No sé si The Surf tiene Twitch porque nunca se suele poner. Yo supongo que sepa que lo emito porque pongo los stories y me sigue en Instagram. La pena que ahí siempre me salgo en esa última sección. Bueno, ahora tengo que mejorar un 2,6 de back and wave, yo creo que es bastante fácil. Uf, qué pena me he caído. No lo voy a conseguir en esta ola. Me quedan 2 minutos, 2 minutos para acabar este hit. Aquí en Friends for Surf, en Guincho. Disfrutando de Mars del Mar y Amianto, música rapera de aquí del norte. Me estaba mirando ahí el asiento para ponérmelo más cómodo para jugar con el móvil. Pero bueno, yo creo que así es lo más cómodo que tengo. Lo he subido para arriba, les he girado los reposabrazos y la verdad es que así me resulta muy cómodo jugar. ¡Guau! A ver si consigo otra maniobra. ¡Guau! Puede ser mi mejor score, pero ya no solo de hoy, sino de todo el campeonato. Qué pena este que no le voy a planchar. Mira, va a ser, bueno, no va a ser el mejor que he hecho. Sí, el mejor que he hecho hoy, 6.60. Así que a ver si me hago otro. 6.60 serían 12 y pico. Nada, necesito hacerme ahora un score de 7 por ahí. Para bater mi récord. Surfeando Bali. Pues nosotros Portugal. Ellos surfeando en Bali, dice la canción. Nosotros en Portugal. Esta ola también yo creo que va a ser bastante interesante. Me voy a ir casi al 6, 5.87, me voy a 12.47. Estoy por debajo de mi mejor score. Pero la verdad es que ha sido de las pocas olas. Me está gustando, la verdad, lo que me estoy surfeando ahora. A ver si consigo otro 6 y pico. Me tendría que ir casi a los 7. A ver si luego os pongo la de Panteras, que me encanta esa canción. La milicia es esta canción. Este nuevo álbum Be Water. ¿Sabéis? Surferos raperos de Noja. Ahí a tope. En el córner esperando hasta las 10. Coger el revólver, apretarlo en la sien. Mirándome al espejo y contar hasta 100.
por la White Bee, la Cypher, la Golden Chain, de fondo el saxo de John Coltrane. Pues las clasificaciones siguen igual, nos está costando muchísimo a todos mejorar nuestros scores, pero bueno, estamos aquí dándolo todo. Si eres el hijo mimado de un millonario, en la vida no hay talonario que pague como aprender a ser un warrior. Bueno, hoy me he visto el último vídeo de Tom Curran. Brutal. Antes lo estaba hablando con mi hermano porque mi hermano le había visto ayer en primicia. Evidentemente, a trabajar en Rick Cool antes de que le subieran. Y la verdad es que las imágenes de Drom son brutales. Para mí, Tom Curran ha sido el mejor surfista de todos los tiempos. 3 veces campeón del mundo. Evidentemente, Kelly Slater ha marcado otro capítulo en la historia del surfing con 11 títulos, fue su predecesor. Después de Tom Curran, pues apareció Kelly, surfea muy parecido a Kelly, más radical evidentemente, pero con ese estilo de que Curran fue el que lo cambió, ¿no? Yo creo que Curran es el Magic Johnson y Kelly Slater es un poco el Jordan, ¿no? Entonces, para gustos. A mí Magic Johnson para mí era brutal, para mí fue el que cambió un poco el estilo de juego en el básquet. Y luego llegó Michael Jordan, ¿no? Batiendo todos los récords. Pues un poquito en surfing sería ese asemejo, ¿no? Está Tom Curran y posteriormente llegó Kelly Slater para pulverizar todos los récords y convertirse en el mejor de la historia, ¿no? Que podía ser un poco el Michael Jordan. En tenis, por ejemplo, a mí me gustaba mucho Pete Sampras, ¿no? Y ahora luego llegó pues Federer, posiblemente haya sido luego el mejor, ¿no? De todos los tiempos. Pero para mí Pete Sampras fue el que marcó también un poco el cambio, ¿no? Del tenis. Y luego ya, pues eso, Roger Federer, Djokovic y sobre todo nuestro Nadal, ¿no? Son los que lo han cambiado, ¿no? Pues Curran y Slater podrían ser un poco los que cambiaron el surfing, sobre todo Curran. Os ha sacado un vídeo espectacular, lo podéis ver en la página oficial de Break Curran en YouTube. Es brutal, sobre todo las imágenes aéreas. Además es así un poco excéntrico el vídeo y está bastante chulo. Yo os lo aconsejo que le veáis. Mirando al techo, pero ya no existe. Eres tu límite, no hay más barrotes. Calla de atento a ver qué pasa en la red. Tiburones bajo el agua nunca sacian su sed. No sé qué tal os está gustando la música que os he puesto en el día de hoy. Decidme a ver si os gusta la música surfera rapera de aquí del norte, de Cantabria, más del mar, Pestillo Records. Ahí a tope. A ver si luego cuando termine el hit, quedan 12 segundos. Bueno, va a cambiar ahora casi seguro de canción, pero os quiero poner la de Pantera, que ya os la puse cuando la subieron por primera vez, hace unos meses, y es un título que me gusta mucho. Más del mar, vamos a poner aquí Pantera. Ahí me han dado un 6,93. Joder, qué pena, porque si yo hubiera tenido esa antes, la hubiera liado. Vamos a ver si pone Más del mar, a ver si me la coge. Pantera es esta, vamos a ponerla. Hace 9 meses ya lo puse en el canal esta canción. Pues nada, vamos con Pantera ahí a coger ritmo. Load impone y ahí empieza esa canción de Mars del Mar. Sabéis, Pestillo Records, desde Noja, Cantabria, surf y rap. Vamos a subirla un poco. No sé si es esfera, somos de clase obrera. Aquí con huevos y ambición nos llenamos la cartera. Basta de bobadas, aquí el tiempo apremia. No escuchas el latido de tu cora también. No le busques el sentido, yo la llama, tú la leña. Se les cae la baba y eso nos enseña. Cuando el bombo suena se convierte en madera. Se convierte en madera. Como rugen, como suenan los latidos. Qué pena ese aéreo que me he hecho porque iba bastante bien.
ese último giro. Es una zona que pierde bastante. Pero me han dado un 5,93. Pasa, Andrew. 16.82, ok. You are first now. The current leader, Andrew L.A. Aquí en el directo. Se va a poner primero. Esto es lo que me mola. Que os pongáis primeros en el directo y que me lo radiéis. Así que nada, me queda a mí un minuto. Ahora lo veremos cuando termine mi hit. Aquí disfrutando de Panteras. Panteras es Panther. Panteras. Este título de Pantera me gusta. 20 seconds. 20 seconds in the barrel. Vamos a escuchar ahora otro tema de Pestillo Records. TNP. Es el grupo ahora. Hardcore en tus oídos, pita. Cabrones. 877 y 807. Brutal. Brutal, Andrew. Galerna. Hardcore a tope hay. TMP. First now, Andrew L.A. from Brazil. 16.83. Segundo, Fer, 16.03. Trix, 16. Judicial Surfer, 15.03. A falta de 5 horas 53 minutos. Es el top 4, Albertito, top 5, top 6, Nene Guti Surf, top 7, Chevy, Sergio Rodríguez, octavo, Nico Di Novo, noveno, DPP y décimo, Iván Quincoces. Esto está que arde, esto está on fire. Supongo que te has puesto top 10, vamos a verlo. Vas sexto del mundo, vas ahora mismo, Andrew. Más sexto del mundo, nada más y nada menos. Pues nada, ahí estamos con nuestro IFE. Estoy ahora mismo motivadísimo. Aquí escuchando música de Pestillo Records. Y disfrutando del mejor surfing, de True Surf. Mi afán superó tu ego, le daré a lo que es bueno, al que se crea mejor que yo, con un yo-yo le daré, y se la haré, y soy yo quien le manda lo yo, con un caimán a Taiwán o al infierno de Notre Dame, es el gran V-A-R-Z-M-A-Z-A para Moa, quienes escuchan están nerviosos al oro, no compito pero soy medalla de oro, en todos los aspectos, y detecto tu intelecto, y es cierto que es menos que del resto. Pestillo Records, sonido estéreo, escuchando CT, rap honesto, Ernesto. En el norte es muy fresco, el rap. 5.27, mi back and wave. Tengo que mejorar. Me está yendo ahora la ola muy rápida. Así que me voy a ir un poco al rabillo de la ola. Ay, qué pena, porque será un buen aéreo. Me tengo que ir demasiado. Albertito, muy buenas. Otra vez de nuevo aquí. No sé si le estás pegando. Andrew se ha puesto primero. Acaba de poner primero con 2.8s, ahí con 16.82, así que nada, aquí disfrutando en el directo. Trix estaba también surfeando, ha ido a cenar y esperemos que vuelva otra vez aquí a pegarle duro, porque seguro que se va a picar, él es un gran gamer.
Y seguro que se pica y va a intentar. Trix va a tener un dolor de estómago cuando lo vea. Total. Ya te digo yo que sí. Ya te digo yo que sí, porque Trix es un auténtico competidor. Y seguramente quiera darlo todo. Y seguro que no le gusta ni un pelo, ni un pelo que le hayas dado caña. Así que nada, a tope hay. Voy a buscar aquí Pestillo Records. Voy a meterme lo que es ya directamente en Pestillo Records. Y voy a poner música de ellos. Venga, vamos a ir con Barth ahora. A ver qué tal esta canción. Buenas, Cos, ¿qué tal estamos? Sí, estoy jugando desde el principio con vosotros. Vale, guay, Albertito. Muy bien, estamos aquí compitiendo en un campeonato internacional. Andrew, que está ahí en el chat, se acaba de poner primero y sexto del mundo. O sea que se ha puesto primero de los jugadores de mi canal, que somos casi 40 personas los que jugamos, que yo regalo 7500 clams. Y nada, Andrew, que está aquí en el canal, se acaba de poner primero y sexto del mundo. O sea que estamos todos on fire, estamos dándolo todo. Buenas, Tito, ¿qué tal estamos? Lo que le comentaba Cos, estamos disfrutando del Guincho Pro. Es una playa que hay en Portugal. Y que True Surf, el juego que jugamos para móvil, acaba de salir en... Vamos a ver las olas de Andrew. Y estas son las olas que acaba de hacer Andrew. Pues mira, pues ya hay varios del grupo que se le han bajado. Flow se le bajó y ya estaba jugando. Y de hecho, una vez llegó a estar en el top 10 de mis campeonatos. Y Vitenazas ayer en el directo me dijo que se le había bajado y que estaba empezando a aprender a jugar. Así que nada, sería el tercero del grupo que se mete ahí y se le descarga. De eso se trata, ¿no? De que todos juguemos a todos los juegos. Ayer me tocó jugar a mí a la Monash. Ahora estoy todo picado porque mi hijo me está enseñando a jugar en Minecraft. Quién sabe si algún día nos metemos ahí en Promocraft. Y la verdad es que es eso. Al final es guay aprender de juegos de todos, ¿no? Y... a ver si algún día tengo una... A ver si... tengo un día una consola un poco potente, una 4 o una 5, tengo la 3. Cos, porque te voy a echar un FIFA, soy un apasionado de FIFA. Y a ver si te echo ahí un día un vuelo. Si te gusta la música, he puesto ahí Pestillo Records, que es una productora de aquí del norte. Y suelen ser chavales de Cantabria, de donde yo vivo, de donde yo soy, vaya. Y de hecho antes he estado poniendo a Mars del Mar, que es un chaval que le di yo clase. Yo soy profesor en los cursos de formación, es un grado medio en formación profesional de surf. Va a ser entrenador de surfing. Es un ciclo inicial. Cuando te sacas el ciclo inicial, sales como monitor de surf, los que veis en la playa normalmente. Y cuando te sacas el ciclo final, digamos que sales como entrenador de surf. Y puedes llevar a chavales a competiciones y demás. Pues a Mar del Mar le he dado yo clase. Ha sido un alumno además aventajado. Surfea increíble y rapea que no veas. Y siempre me gusta eso, a amigos y tal. Se han cargado el juego, tío, con las actualizaciones, pero me haría jugar. Ya, pues sí, la verdad es que, bueno. Yo en el 21 no he jugado, solo os he visto. Yo he jugado hasta el 20. Desde, vamos, yo creo desde el primero que lo hicieron hasta ahora, porque ten en cuenta que soy ya un dinosaurio. Entonces, desde el primer FIFA hasta el 20 he jugado. El 21 no he podido jugar. A ver si consigo tubear alguna. Me salgo del tubo. Me ha comido el fumble, una pena. Porque iba a Plus Pro, es una pasada. Ahí voy. Venga, a ver. A los tubos me está costando muchísimo. La voy a poner otra vez a Mars del Mar. A Marquitos Carmona. Para que lo oigáis. Porque este es un crack. Amiguete y la verdad es que me gusta poner su música. No sé si gusta la música, este tipo de música. A mí me gusta todo tipo de música, Puedes estar escuchando pues, hip hop, rap, reggae, punk rock,
Mi grupo preferido siempre ha sido Pearl Jam, U2 también. Entonces, como veis, totalmente diferente. Todo ese tipo de música también me gusta. Cuando el bombo suena, coge la pantera, súbete el pantalón, aquí jugamos en primera. Me gusta el rap, ¿no? Estos son chavales de Cantabria, de mi tierra. Y ya te digo, es un surfista increíble. Y luego, pues, no sé, a mí me encanta cómo canta. No sé si es porque le tengo mucho cariño a este chaval. Fanball se dice así, ¿no? Es la espuma de la ola. Fanball, sí. Fanball es lo que lleva el tubo. Y cuando vas ahí, el fanball te tira o te escupe para afuera. Hoy estoy motivadísimo porque, de hecho, me he hecho un tubazo surfeando en la vida real. En la primera ola del baño, estaba bastante grande y con un stand-up paddle es complicado hacerse tubos. Y he salido del tubo ahí con un climbing ahí, levantando los brazos. Me creía ahí, no sé, Kelly. Y la verdad es que brutal. Aquí no os lo puedo enseñar lo que es el fanball porque la ola sale desde enfrente y estaría mejor verla desde lateral para enseñaros realmente lo que es el fanball. Un día hablaré de las, igual que he hablado de las previsiones de las tablas, un día voy a hablar de las partes de la ola y cómo generar velocidad, cómo aprovecharlas y así os lo explico un poquito mejor. Igual que de maniobras. Ahora estoy remando la ola, es el paddle. Esto sería el drop, el take off hasta abajo. Luego el botón turn es cuando giras aquí abajo. Eso es un top ten. Bueno, eso es una tira buzón cortado. Luego las maniobras básicas, el take off, el botón turn que es para entrar en la ola. Es un tubo. A ver si le consigo sacar. Ahí le saco. Ahora cuando giras para volver a la ola es un cutback, de, como de cortar, esos son cutbacks. Ahí voy bombeando, que es coger velocidad subiendo y bajando para aprovechar las tres partes de la ola. Y eso sería un off the lip, hay un choque contra la espuma, sería un off the lip cuando vas a ir por el labio de la ola. Luego el flutter es cuando vas por encima, sería esto, esto es un flutter, ¿vale? Eso sería un flutter cayéndole, lo que pasa es que me he metido al tubo y me he caído dentro del tubo. Luego están los vamos a ver, un snap, a ver si me sale un snap. Eso sería un snap, ahí girando toda la tabla. Luego están los layback, los top terms, a ver si me sale alguno. O el top ten ya lo he hecho antes, es de abajo arriba. Ahí he girado bastante. Esto sería un snap, bueno, eso sería más bien un cutback rock house. Y luego los aéreos es cuando salimos por encima de la ola, ¿vale? Este es Worth. Ya sabéis, lo podéis buscar en YouTube como Pestillo Records. Son chavales de aquí del norte. Ten seconds, 10 últimos segundos de este hit aquí en Friends for Surf, compitiendo en guincho en la ola portuguesa. Ahí de aéreo reverse. Ah, casi le plancho. Termina la manga, pitido final. Ya sabéis, los hits empiezan con un pitido. Cuando acaba la manga, dos pitidos. Hay una piruleta de color verde, es cuando empieza la manga. Y cuando quedan 5 minutos se pone en color rojo. Hay dos banderas en la orilla que delimitan el área de competición, que es donde surfean los competidores. Eso es un poquito nuestro campo de juego, cómo funciona. Luego hay prioridades. Los surfistas tienen un color de licra. Aquí yo estoy surfeando con licra blanca. Entonces ellos tienen un disco y ahí les va... Es difícil jugar. Sí, bueno, es bastante complicado porque no estamos acostumbrados tampoco a jugar con el dedo, ¿no? Estamos más acostumbrados a jugar con el joypad, con un joystick o si juegas en PC, pues con el teclado, el ratón y demás. Y lo que es jugar con... Porque hay gente que juega a móvil y ya, pues por ejemplo en COD Mobile y todos estos, hay mandos analógicos que se meten al...
al teléfono, ¿no? Entonces, surfear con los dedos es complicado. Yo, de hecho, solo utilizo un dedo, el dedo derecho, que es mi mano así predominante, ¿no? Pero, por ejemplo, Andrew, que va líder, usa los dos dedos gordos, para hacer las maniobras y demás. A mí me parece dificilísimo. Y el dedo de la mano izquierda solo lo utilizo para ponerme de pies, para darle a ponerme de pies normalmente, o bien solo la derecha. Y luego sigo cogiendo el tutorial está muy bien, ¿eh? Si haces el tutorial ahí te enseña más o menos cómo hacerlo una vez que te instalas el juego. Y si quieres, en mi canal de YouTube tengo diferentes secciones. Está Friends for Sure, que son los campeonatos que hago en el canal utilizando el community, que luego están los Fantasy, que son los campeonatos reales que surfean los surfistas reales, y yo juego también en el juego. Luego está cuando hago casteos para True Surf League, y luego tengo tutoriales, hay entrevistas también y demás, los Weekly Report, que son cosas que hago los domingos, pero luego tengo uno de, en los Weekly Reports vas a tener tutoriales, y ahí enseño un poco todas las opciones del juego. No es Mr. Sandman, ¿eh? Siguen siendo los raperos. No, no vamos a los años 60, ya veréis, o 40. Sí, la verdad es que el juego es una picada, ¿eh? Y más, claro, a nosotros que somos apasionados del surfing, pues imagínate, ¿no? Tener ahí en el móvil. Ayer estaba ahí esperando en la sala de espera porque mi mujer está a punto de dar a luz y yo pegándole al juego. Es que es una picada. Debajo de las uñas de mis comadres locos, estamos descontados porque somos putos potros. Otros más bien ponis y yo no ven mí. Paso de blinding, a mí me mola ser el king. No hablo de hamburguesas, tío, hablo de LeBron. Yo llegué desde la nada y ahora soy el campeón, aguantando el chaparrón y tragando algún marrón. Bueno, 15 segundos de hit. Ahora he bajado un poco, no sé si cambiar de tabla, porque ya veo que es muy difícil. Yo creo que me voy a mantener el top 6. Hoy he mejorado el score quizá ayer en el directo, así que estoy contento. Ya me he sacado varios tubos, que me estaba costando ayer horror. Y ya estoy haciendo bastantes horas con muchas maniobras. Así que estoy bastante contento, pero veo que, claro, estos los grandes... Yo estoy el mejor de los malos, ahora mismo, digamos. Y los grandes competidores, mira... Trix quedó quinto del mundo el año pasado, entonces va tercero ahora en este campeonato. Y nada, yo voy sexto, hay una diferencia 15 y luego pasamos, ya os digo, 12.89, Sergio 12.43, 12.03 Nico. Quedan 5 horas y 38 minutos para que acabe el campeonato. Así que nada, vamos a seguir dándole. Llevamos hora y media de directo. 11:30 de la noche, por lo menos media horita más, y que le vamos a pegar duro. Mira, ya ha pasado de los 50 hits, que era un poco lo que os decía, que quería pasar de 50, pues acabo de hacer el 50, ¿vale? Así que ahora voy a entrar ya en el 51. Vamos a cambiar de tabla, vamos a irnos a una de las Pitzer, por ejemplo la Ghost, que es así bastante rápida también, a ver qué tal se nos da. Es una tabla que yo creo que puede ir bastante bien. G-Creep ahora nos viene con Freestyle. 39180 es un código postal aquí en Cantabria. Así que nada, veremos a ver. En Somo, donde yo trabajo, donde he vivido muchos años, 39140. Así que 39180 está cerquita. Podría ser igual el de Noja. Todas las noches me fumo con el horizonte. O Isla, igual. Mi alma voy sentado en parque de Rebacaronte. He visto como un bisonte mis lobos bajando del monte. Por más que lo intenten llamar, los cariños me separarán de mi norte. Lo traigo puro y sin corte. Soy el silencio antes de la muerte. Un puto golpe de suerte. Sigo apostando en mi fuerte. Sí, yo creo que es no. Eso yo creo que es la zona de luz. Podría ser. Mi vida, que es más posible que yo me autodestruya. Ya no quiero nada de esto más. Algo nuevo que me dice va.
guardo pedazos en un reliquiario. Esparcí mis restos por toda la villa. Contando mis penas me tallo un rosario. Todo lo que quise lo metí a un baúl. Tengo más cojones que un niño en Kabul. En silencio a veces yo me pongo a gritar. Dentro del espejo no me atrevo a mirar. 8-5-7 de combo, faltan 2 minutos. Y disfrutando de Friends for Sure Quincho. Ahí con Andrew Belay, que iba tercero. Ayer acabó primero. Empezamos el directo yendo tercero y se acaba de poner primero con 16.82. La verdad es que estamos aquí todos on fire, todos los gamers jugando en el directo. Así que nada, veremos a ver quién se lleva el gato al agua. Parece que Andrew lo tiene bastante fácil porque ha conseguido 2 scores de 8. Es muy, muy difícil alcanzar esos scores. Esta tabla no es, no me rinde tanto como la otra. Es curioso el cambio de tablas, cómo se nota. Vamos a poner esta, que también es terapia de choque, que es de Barth, pero con Brumels y Marx del Mar, que es mi colega. Así que nada, nene, estoy con 146 hits. Hostia, 146 hits, brutal. O sea, vaya currada que te has pegado, macho. O sea, llevo yo 51, ya creo que me he hecho muchas. 146 intentos. Buah. Aquí en el norte, nuestro deporte es hacerlo sin soporte, sin cortes, underground, como en Clockers, sticky en el bloque. Corredores de bloque antes que KDK. Pilla los códigos, si no contigo no puedo. Soy distinto, distinto, distingo quién sí y quién no. ¿Tú eres un MC? No, sí, M de click, fiel como un lobo gris. Como cuando empezamos aquí, unos colegas MCs. El paro en los platos, recuerdos de antaño en la jaula de formato. En tu cabeza te hace daño, Frank Donald Darko. En mi barco, en mi cantábrico, el MC, el VAC también son 9000. Pues esta ola ha sido brutal y no me ha puntuado prácticamente en nada. Terminó la manga. Desde que nací yo llamaba esta cultura. No solo escribir, yo lo llamo arquitectura. Puede ser pintura o la más pura escultura. Seguimos igual, 16.83 es el tiempo, vamos, el puntuaje a batir de Andrew L.A. desde Washington D.C. El brasileño que va encabezando y va sexto del mundo, nada más y nada menos. Fer Ibarra de Cantabria va en segunda posición. Trusul Trix de Barna, Cataluña, en tercera posición. Trudiser Surfer, el surfista de Arizona, Fénix, en cuarto lugar. Albertito de Cádiz en quinto lugar. Aquí el Menda de Nenda, Nene Guti Surf, en sexto lugar. Sergio Chepi, séptimo lugar. Octavo lugar, el hispano-argentino Nico Di Novo con 12.03. Novena posición, TPP, con 10.76, perdón. Y en décima posición, el canario de Tenerife, Iván Quincoces, que tiene 10.63. Esto marcha, chavales. Estamos ahí a tope con este Friends for Sure Quincho Pro y January 21. Es el campeonato que ha abierto esta semana nuestros amigos de True Shirt. Sabéis, True Asics es el publisher, también tiene True Skate y tiene varios juegos para móviles. ¡Hola, la que llega Petrov ahí con esa raid de 5 personas! Muchas gracias, Petrov. Antes ya sabes que estuve viéndote jugar ahí al Final Fantasy. Así que nada, bueno, chicos, este es un canal core. Gracias, Francis, por ese follow. Y nada, pues estamos aquí participando en un campeonato internacional. Hay varios chicos en el chat que están... De hecho, el que se ha puesto primero es Andrew L.A., que es de Estados Unidos y está aquí en el chat escribiendo, y se acaba de poner primero y sexto del mundo. Y nada, cuando digo lo de Friends for Surf, es que son amigos para surfear, somos amigos del canal, hay 40 gamers que me siguen y que participan en los campeonatos. Y nada, pues él va primero, yo voy sexto de ese top 40, y luego él se acaba de poner sexto del mundo, ¿vale? En el overall. Y nada, estamos pegándolo, hoy es el último día de competición, quedan unas 5 horitas y media de campeonato. Evidentemente yo no voy a poder estar aguantando hasta el final, y ellos que viven en Estados Unidos pues seguramente lo tengan un poquito más fácil para jugar por la diferencia horaria. Pero bueno, yo he mejorado del directo de ayer el score que tenía, así que ya estoy bastante contento, estoy poniendo nuevas tablas
Y bueno, pues espero que os guste. Mi canal, ya os digo, es muy core, muy de surfing, muy de deportes de deslizamiento, que es lo que me gusta, skate, snowboard. Y nada, aquí el dinosaurio dándole duro aquí en el directo. Hoy estoy poniendo música de unos amiguetes surferos que hacen música rap, sobre todo Mar del Mar, que es Marcos Carmona, que es surfista muy muy bueno de Noja, de Cantabria, de mi tierra, y que bueno, ha sido alumno mío en los cursos de formación profesional de surf, porque yo doy clases de surfing a los futuros monitores y entrenadores de surf que veis en las playas. Y bueno, pues él fue alumno mío hace ya unos años, y la verdad es que me gusta mucho poner su música cada vez que saca un LP de Pestillo Records. Y nada, pues aquí hoy os estoy delentando con ese tipo de música. No sé si os gusta la música rap, pero bueno, espero que la disfrutéis. 30 seconds remaining de este hit. Quedan menos de 30 segundos, 20 segundos concretamente. Tengo un 5-2-7 y un 4-5-7 de back and wave. Ahí surfeando con ese aéreo reverse, que voy a caerme en el flutter. Y bueno, dándolo todo aquí, surfeando en Quincho, Portugal. Una de las tres olas de portuguesas que salen en el juego. Estamos ansiosos por ver si finalmente hacen alguna ola española. Nos comentaron que igual hacían Mundaka, que es una de las olas más famosas de nuestro país. Está en Euskadi. Y bueno, pues el Vasco. Y nada, veremos a ver si realmente al final la ponen. Bueno, me ha terminado el tiempo, ha sido un hit bastante flojo. Esta tabla, ya os digo, no va muy bien. La mejor para competir, que es la que estamos usando todos, es la Saifi. Ahora, como he visto que yo creo que la sexta plaza la voy a mantener, estoy cogiendo otro tipo de tablas para que veáis. Está con Pisser, que recientemente hice un programa tutorial enseñando las tres tablas que me compré de esa marca. Y lo podéis ver en el canal de YouTube, en los Weekly Report, en esa sección. Bueno, ahora voy a comprar una de las últimas tablas que también he comprado, que tiene cuatro quillas, que es una tabla bastante difícil. Es una tabla muy polivalente, muy rápida, muy de carvear. Pero bueno, en este tipo de ola me va a servir para tubear, sobre todo, como he hecho ese tubo, que es entrar dentro de la ola. Y bueno, pues top tens, algún flotter, este aéreo pequeño. Evidentemente no voy a conseguir grandes scores con esta tabla, pero bueno, siempre es divertido cambiar un poquito, probar otras cosas y disfrutar con todo tipo de embarcaciones surferas. Bueno, en este vídeo se le ve surfear a Marcos y a mí también, en la ola del RIS y patinando en un skate park que tienen dentro del surf house. Está guapo el vídeo, ¿eh? Estoy viendo ahí. Es un aéreo reverse. Mira, me ha permitido hacer un aéreo reverse. Ahí me meto al tubo. Hay un pequeño flutter. Otro aéreo reverse. Está seguramente los compañeros de Twitch ahí entrando en directos. Yo estoy con la Ghost. Sí, la Ghost la acabo de usar, Albertito, es la que acabo de usar. Luego si eso igual uso la Shadow. La Ghost es la que acabo de usar antes, después de la Saifi, y ahora me he metido con la 5120. Voy a ir probando. Luego incluso igual me meto con alguna soft, que ya sabéis que me gusta surfear con ellas. Intentar hacer 360s, intentar hacer otro tipo de maniobras. Ahí, como antes se explicaba a Cos los tipos de maniobras, pues voy a intentar hacer todo tipo de maniobras, aunque no puntúen, porque aquí lo único que puntúa son los aéreos, pero por lo menos para que veáis. Eso era un layback, eso es un flutter, eso es un top tens, ahí acabo de flutter también, otro más. Esto aquí en el juego casi no puntúa, pero bueno, es lo más parecido al surfing normal. Mira, este de Bart sale en el alto campo, en la nieve, ahí Konami. Qué buena ahí. Alto campo es la estación de esquí que tenemos aquí en Cantabria. A mí me participaba de chaval en todos los campeonatos del circuito escolar.
Escribo en el papel con la sangre de mis venas. Vivo por aquel con quien comparto vivencias. Brindo porque sé que no existen fronteras para esta fraternidad de vicio, manta y carretera. Esto está en el papel como una roca en tu sien. Él va soltándolo como escultor con su nivel. Imagínate, sientes como se eriza tu piel. Nos sentamos a comer y tú nos pones el mantel. Bueno, todo mejor a un 4.50. Como nos señalan, estamos tranquilos. Mira, Fer se hizo antes un tubazo. Cuando iba primero, cada vez va segundo, brutal. La verdad es que no me ha ido mal con esta tabla, así es una tabla divertida. A ver qué tal en este último score, a ver si mejoro ese back and wave. Termina la manga. No voy a mejorar. Mira, voy a poner unas inquillas para que veáis el surfing peonza. Esto es en plan descojono, ¿vale? En plan risas. Y bueno, pues a ver si os gusta este tipo de surfing. Me voy a tener que ir al final de la ola porque no tengo quillas, entonces resbala mogollón la tabla. Entonces te sale si fallas. Aquí muy por la zona baja. Y veis cómo es muy fácil hacer 360s. Porque no tiene las quillas son los timones que tenemos debajo de la tabla para poder ir en la ola, ¿no? Para que no te saque de la ola, para que no te resbale, para que no derrape la tabla. La que te fija en la ola, digamos. Y esta tabla no tiene quillas. Por eso puedo hacer esos giros de 360 grados como peonzas. Agradecérselo a todo aquel que hace que siga escribiendo, para mí es un placer. Bienvenido a mi mundo, estos tintas en papel. Me escribo en el papel con la sangre de mis venas. Vivo por aquel con quien comparto vivencias. Brindo porque sé que no existen fronteras para esta fraternidad de vicio, manta. 5-3-3 y 4-5-7 es mi back and wave. A falta, estamos llegando al ecuador de la manga. Vamos a ver si esta ola parece bastante larga. A ver si algo. Ahí me he hecho un flotter con 360. Esta puede ser también una ola buena. Minuto y medio, llego al ecuador de la manga. Ya sabéis, los hits son de 3 minutos y puntúan las dos mejores olas. 5.33 también, 2.533. He mejorado mi score, me voy a 10.67. Estaría en el top 10 con este puntuaje. Pero ya sabéis que he logrado antes 12.90 y algo. Así que nada, sigo ahí en el top 6. Pero bueno, con esta ola sí que hubiera alcanzado el top 10. ¿Sabes? No pierdes los hits anteriores, ¿vale? Es el mejor hit que consigas. Puedes jugar todas las veces que quieras porque el campeonato lo pongo en la modalidad gratuita, ¿vale? Ahí, pegándole duro ahí en la parte alta de la ola y con tubos. Y 360. Esta va a ser mi mejor hora, creo. Vamos, no lo he batido. Mira que había hecho bastantes clans. Parecía que iba a ser buena. ¡8.50, Andrew! Good wave. A ver si consigues un buen back and wave. You need a good back and wave. Last wave of Andrew L8A5 is the current leader here in Guincho, Portugal. Termina el hit con ese 4.40, con esa bitter. A ver, vamos a probar ahora. Vamos a poner la Jimmy Bryant. La Jimmy Bryant es una tabla de iniciación. A ver, 10, 13, 12, 12, 43, 12, 39. No ha cambiado nada. Todo sigue igual. Como el último sondeo que hemos hecho de los scores. Así que el top 10 se sigue manteniendo el mismo. Ahora llevo una tabla Jimmy Bryan. Es una tabla de Odisea. Es una tabla soft, blandita, para aprender, para no hacerte daño, para echarte unas risas en verano, porque tiene cola de golondrina, cola fish,
está dentro del catálogo de tablas Fish para poder surfear olas con poca fuerza, y la verdad es que son muy divertidas, son las que utilizamos también en las escuelas, ese material. Sí, sí, estás ahí buscando el back and wave a tope, espero que lo consigas. Y nada, superando ahí a tope en el directo. La verdad es que al final, que los mayores seguidores consigan los 7500 class es un orgullo, ¿no? Así que nada, veo que si la semana pasada ya te ganabas 7500 clans en Peniche, veo que vas on fire a conseguir otros 7500 clans, que seguro que te vienen genial para comprar ropa o para comprar alguna tabla o simplemente para comprar tickets de viaje o cualquier otra cosa que necesites, tormentas, o para participar en otros campeonatos de pago, porque hay campeonatos de pago también en el juego. Podemos estar jugando esto mismo pero pagando clans. Eso significa que nos van a dar te van a dar más prize money. O sea, puede, en los gratuitos ganas X monedas, X clams, pero claro, si vas a uno que tú estás pagando ya solo por participar 1500 clams, pues evidentemente el premio es mayor, ¿no? El que te puedes llevar. Porque hay que tener mucha pasta para invertir 1500 clams del juego, porque igual no ganas nada, ¿sabes? Luego por esos senos y otra jodida placa de hash, ahogando las penas, otro cubata ya, derrapando en otra playa hasta que suenen las sirenas. Sé que mueres por esta, que rema yo por esas piernas. Con la soft, evidentemente, es lo lógico es que consiga menos puntos, ¿vale? Una tabla que es poco rápida, no es una tabla de competición, es una tabla más para divertirte, para aprender. Que la vida está muy cara y nunca nos atrevo, estás viendo cómo tu mierda mengua antes de hablar de nosotros. Limpiate esa lengua. Esto va por vosotros, en pestillo manda. Y es que en tu vida has visto tanta lluvia de sesos. Nosotros con tu novia, la santa calada hasta los huesos y tú de mierda. Pues nada, Pertos, muchísimas gracias por ese raid que me has hecho. Espero que la gente que se haya conectado le esté gustando. A Francis por ese pedazo de follow. La verdad es que estoy muy contento de cómo está yendo las cosas en el directo de hoy. Creo que se ha quedado alguno además, o sea que seguro que lo estáis disfrutando. Cualquier cosita que veáis me decís. Normalmente siempre abro el programa hablando un poco de surfing, hago un just chatting. Enseño a los mejores generadores de contenido de este juego, o de juegos de surfing o de skate. Y acto seguido pues hago tutoriales, hago entrevistas, surfeo con algún amigo, como cualquier cosa que hacéis vosotros en vuestros directos con vuestros juegos. Y la verdad es que pues intento pues eso, ir haciendo cositas interesantes que os gusten, ¿no? Gracias, Peltro. Nada, aquí estamos en otro nuevo hit. Sigo con la misma tabla, una tabla soft. Mira, hay un tubazo, pero el fumble, como bien decía antes Kos, que ya lo ha aprendido de mi jerga surfera, pues me ha echado para abajo. Ese maldito fumble, esa espuma blanca que llevan las olas por dentro. Esas espumas, a nada que te toquen, te tira. Mira, tanto en la vida real como en el juego, evidentemente. Voy a tener un bug porque me quedan 20 de batería. Entonces se me ha ido para atrás la cámara, ¿veis? Siempre pasa. Es un juego que está prácticamente en fase beta. De hecho, cuando le hice la entrevista a Rubén de True Asics, me decía que estaba como un 20% el juego. Ha mejorado muchísimo desde cuando le hice aquella entrevista en el confinamiento, pero vamos, estará en un 30% de sus posibilidades. Así que nada, poco a poco. Hay un aéreo reverse que no voy a planchar. J. Creep, mi peor enemigo, es ahora la canción. Hay Pestillo Records, no sé si os gusta la música rap, pero hoy tenemos, porque un amigo ha sacado una nueva canción, y como es surfero y son buenos chavales los nojeños, estamos poniendo en el programa. De hecho, creo que en el próximo Conexión Surfing van a salir estos chavales y hablar un poco de surfing, de rap, de música y demás.
verdad es que la música del surfing está muy vinculada con todo tipo de música. Muchos surferos son músicos y o tienen grupos o tocan instrumentos. Yo tuve una época de chaval que tocaba la batería. Tenemos ahí... Mira, había coincidido con Bolton en el agua, que era el guitarrista y el solista del grupo. Estaba en Somo, normalmente suele ir a Liencres. Y hoy se ha pasado por Somo porque Liencres estaba muy grande. Luego Chus, que también cogió las contablas, era el bajista y yo el baterista. Pero luego son todo tipo de música. Cano es un buenísimo rapero también, que es compañero mío en la federación, es juez y es un rapero brutal. Cano, brutal. 8-10 de Andrew. El día que me haga yo un 8-10 en esta ola, vamos, me pongo aquí a bailar rap. Mira, hoy me he puesto la camisa de Asymmetric, que es uno de los comerciales que os pongo. La verdad es que no saco nada con los comerciales. Uno es el de mi trabajo, otro es de la federación, otro es del juego. Y el otro que pongo es de una asociación en la que soy activista por la protección de las olas y del medio ambiente. Y luego ahora uno he puesto de Asymmetric, que es una marca de ropa de surf y skate. Es de uno de los chicos que tengo en el equipo de surf adaptado, de parasurfing, que le faltan las dos piernas y por eso me hace ilusión ponerlo para que conozcáis esta marca de ropa, porque bueno, al final no deja de ser un amigo, un luchador, y disfrutamos muchísimo de las olas. Ahora estamos a ver si se hace unas piernas para poder entrar al agua, ya que ahora de momento estamos surfeando tumbado de rodillas, ¿vale? Primero tumbado, luego hemos dado el paso de rodillas y ahora si le construyen unas buenas piernas, igual conseguimos que se levante y pueda surfear. Sería ya un reto muy bonito. Pues tiene esta marca de ropa, luego os pondré el comercial antes de acabar para que lo veáis. Nada, ¿no? No has conseguido combo. Mira, tu bazo ahora. Y salgo de Aéreo Rever, de Aéreo 360, perdón. Brutal. Muy buenas, Clau, ¿qué tal estamos? ¿La has pegado ya a Gran Turismo? Hemos coincidido antes, creo que en el de Peltroff, ahí escribiéndonos en el chat. Pues nada, aquí estamos compitiendo en un nuevo torneo que ha sacado en el community de True Surf. Es en Guincho, en la ola portuguesa. Y nada, estoy aquí con Friends for Surf, amigos para surfear. Tengo un tubazo brutal que me acabo de cascar. Y nada, pues estamos aquí luchando. Andrew Kaenda ahí en el directo se acaba de poner primero, de los amigos del canal, que somos 40 gamers que estamos jugando ahora mismo, de España y de otras partes del planeta. Él, por ejemplo, vive en Washington, es brasileño, y se ha puesto sexto del mundo y primero en el canal. Yo voy sexto en el canal y acabo de perder el top 100, pero bueno, estamos ahí luchando, estamos dándolo todo. Bueno, ahora estoy probando otras tablas, no tan competitivas, que dan menos scores, menos puntuajes, pero bueno, por lo menos para que las veáis cómo funcionan este tipo de ola, que siempre me preguntáis. Una ola que es muy muy rápida, necesito una tabla, pues eso, que top speed, para poder ir pasando secciones, que son las espumas que me va lanzando, y poder hacer maniobras. Y hoy nada, amenizando el directo con música rap de Pestillo Records, que es música de aquí de Cantabria, de donde soy yo, del norte, y son surferos, la gran mayoría de ellos. Y nada, pues la verdad es que me apetecía poneros música y rap. A mí me gusta todo tipo de música y la verdad es que surfing y música está muy de la mano. Son los topicazos, ¿no? Música, surf, chicas, furgoneta o chicos, cuando son chicas, y rock and roll, ¿no? Bueno, ese último, no sé si me van a bloquear aquí con esa palabra que ha dicho aquí el colega. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a por otra tabla. Ya hemos usado bastante esta soft. Ya sabéis, una tabla para aprender, ¿vale? Dentro de las FIS. Vamos a ir a Shortboard. Hemos estado utilizando la SciFi. La Ghost también la hemos usado. Vamos a usar la SADO, que es una de las Pixel. Ya sabéis, son las tablas que llevan John Florence, que es el actual líder del circuito mundial.
en la vida real y que le hemos puesto antes porque se acaba de alzar con ese Band Stripper Crown virtual. Así que vamos a hacer un poco honor a John John y vamos a surfear con esta tabla, que es una tabla muy rápida. Ahí veis cómo hago el tubo, a ver si consigo salir de él, porque me está acelerando muchísimo la ola. Sí, sí, voy a salir con un tubo bastante profundo, una buena ola la que acabo de coger con esta tabla. Una pena que no haya caído esa maniobra, pero bueno, ha sido el tubo, yo creo. Luego lo veremos en Daily Statistics, pero en las estadísticas del día, pero creo que ha sido el tubo más largo que he hecho en el día de hoy. Casi 9 segundos. Una ola muy complicada para tubear. Hoy lo comentaba en el baño ahí que hemos estado dándonos en somo ahí con Nico, que va por detrás mío aquí en el juego, y que eso, que nos estaba costando muchísimo surfear esta ola porque era muy rápida y los tubos casi no abrían. Pero claro, ahora se ha puesto un poquito más grande la ola, hemos pasado de 8-9 pies a 11-13. La verdad es que la previsión, como vimos ayer, nos hacía indicar que iba a mejorar para el final del campeonato. Quedan unas 5 horas y pico de campeonato. Ahora estoy un poco buscando el tubo, a ver si hago tubos largos y maniobras aéreas. Bueno, tengo que mejorar un 2.6, es algo fácil, ¿vale? Ahí me he hecho un top 10, ahí paso después del tubo con un flotter, otro más, ahí me voy a intentar una maniobra aérea, la caigo, vamos a ver si paso esta sección, la me he trabado ahí con la espuma, pero bueno, va a ser mejor ola, la mejor ola que he conseguido en la manga, casi 6, 5, 9, 3, que no está nada mal para un nof como yo. Ya me voy a los 11.50. Vamos a ver si consigo tubear. Nada, me va a comer el fumble. Nada, vamos a ver qué tal se nos da. Muchas gracias a todos por pasaros por el directo y disfrutar de este canal core, más de surfing, de juegos diferentes, de juegos raros de ver. Muy específico. Mi segundo directo consecutivo, porque he querido aprovechar el Guincho Pro para hacer dos directos, uno en el primer día para ir cogiendo callo a la ola y hoy ya buscar quedar en el top 10. Lo bueno es que va a ser mi mejor resultado de los últimos tiempos, la verdad, porque acabé el año cayendo siempre en el top 10, luego he recuperado este año siempre top 10. Pero va a ser mi mejor resultado, creo, del año. Luego lo veremos. Estadísticas, pero creo que sí, que va a ser mi mejor resultado si acabo así. Me quedan todavía 5 horas. Así que bueno, ahora mismo solo me podrían ganar los internacionales, porque los nacionales en breve, cuando yo corte, seguramente ellos también corten, ¿no? Llevamos ya 2 horas de directo, 12 de la noche, justo cuando acaba este hit. Así que nada, van a quedar unas 5 horas de campeonato, un poquito más. Vamos a ir viendo cómo va el tema. 5 horas, 8 minutos. Iván Quincoces de Canarias en 10ª posición. DPP de Cantabria, 9ª posición. El hispano-argentino Nico de nuevo, 8ª posición. Sergio Rodríguez, 7ª posición. El Chepi, 6º, aquí un servidor, Nene Booty Surf. En 5ª posición desde Cádiz, Albertito. En 4ª posición, True Desert Surfer de Arizona, Phoenix, Estados Unidos. True Desert Surfer, Luke May se llama. En 3ª posición, True Surf Tricks, Yu Jiménez de Cataluña de Barna. Fer de Cantabria, un jovencísimo y talentoso surfista en la vida real. 2ª posición. Y Andrew L.A. de Brasil, afincado en Washington D.C., la capital norteamericana de Estados Unidos, en 1ª posición y 6º del mundo, como le vemos ahí. Es el único del canal que está ahora mismo en el top. Así que nada, buen resultado. La Gosma, esta me ha gustado, el asado. La verdad es que me ha ido bastante bien. La asado, sí. Ahora voy a pillar la Phantom. Que la Phantom la estuvimos usando el otro día con condiciones bastante potentes. La estuvimos utilizando en Pipe y nos fue muy, muy bien ahí en el Missions. Estuvimos a puntito de pasar el Missions. Nos faltó el tubo de 12 segundos en el directo. Y es una tabla que tubea muy bien. Así que vamos a ver si consigo tubear. Evidentemente para maniobras es una tabla bastante tocha, pero bastante rígida, pero es una tabla muy estable. Y yo creo que podemos intentar, ahora que me he estado haciendo tubos, intentar conseguir algún tubo más largo de esos 8-8 que he conseguido. Vamos a ver si consigo algún tubo
potente. Ya os digo, ahora de momento la sexta plaza yo creo que la tengo bastante consolidada. Alcanzar la quinta es casi imposible. Está Alberto además jugando en el directo. Así que voy a intentar, por lo menos, divertirme, pasarlo bien y probar cositas nuevas. Y con esta tabla yo creo que puede ser fundamental a la hora de tubear. Vamos a ver si consigo hacerme algún tubo. Venga, ahí voy. Nada, me va a cerrar. Me tengo que igual abrir un poquito más, porque es una ola muy rápida y si te metes muy dentro, pues te cierra. Ahí voy en el tubo. Vamos a ver. Esperándome un poquito más. 4,3 ese tubo. Bueno, ahí me he hecho un aéreo. Tiene la cola ahí muy round pin. Entonces es más para estos tipos de giros. No para aéreos locos, ¿sabes? Porque es un 6-6, una tabla bastante grande. Es una tabla para sacar con olas grandes, bastante medianas grandes. Pero bueno, me han entrado un 5,3, que no está mal. Al no hacer las maniobras aéreas, ahí he tenido más suerte, me he subido demasiado. No he aprovechado bien el tirón con esos tres partes de la ola y me he caído. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a ver si consigo hacerme otro tubo. Es que es muy bonito surfear con esta tabla. Esta es la tabla que más le gusta a Tarasia. Se lo flipa cada vez que cojo esta tabla, le encanta. La verdad es que a mí me gusta mucho la estética que tiene, con esas líneas negras que era muy parecida a la que usaba Tom Curren, que ya os he dicho que acaba de sacar un vídeo hoy brutal de Rick Curl. Para mí ha sido el mejor surfista, el Magic Johnson del surfing. Evidentemente el Michael Jordan ha sido Kelly Slater con 11 títulos, pero a mí Tom Curren con esos 3 títulos mundiales me ha parecido el mejor y el que cambió el surfing. Venga, vamos a este tubo. Va, 3 segundos, me he caído. Ahora voy, Pedro, Saifi, relax, goofy, sensibilidad máxima. Pues nada, a tope. Dale, game on, Andrew. Dale, a tope, ahí. Ahora voy a cambiar yo la sensibilidad y me voy a poner relajado para que vean otro estilo diferente, como hice ayer. Igual me pongo también de goofy. Vamos a ir entonces a play, le vamos a meter el goofy, le vamos a meter aquí relax y la sensibilidad, vamos a subirla un poco en general, perdón, la sensibilidad aquí. Venga, vamos a ponerles más sensibilidad. Venga, a tope prácticamente. Venga, vamos a ir a competir. Quedan 5 horas, 4 minutos de competición. Tú lo tienes bien, Andrew, porque ahí en Washington son unas 6 horas menos que aquí, que en España. ¿Veis ahora la posición del surfista? Va dando la espalda a la ola, ¿vale? No, ahora lo que nos enseña es el torso, no la espalda, cuando le vemos surfear. Ahora lo vais a ver. Es que ahí me he metido al tubo y no lo habéis visto bien. Yo soy regular en la vida real, al revés que como va ahora el surfista. Me va a costar un poquito adaptarme a esta posición. Evidentemente, además, como yo no lo hago en la vida real, pues me cuesta un poquito más. Si siempre me han criticado por ser demasiado claro, si he enterrado tu dignidad por romper tu orgullo sin atisbo de piedad, dándole un golpe a la realidad, me monté en el ritmo simplemente para contaros que sueño despierto. Bueno, de Goofy me puedo ir a la izquierda, la verdad. Me estoy yendo ahí a la derecha, pero puedo intentarlo a la izquierda, a ver. Todavía no ha acabado. Tengo varios nombres escritos en mi. Es que no sale mucho tubo. Bueno, puedo intentar en la izquierda hacer floaters, ir pasando secciones. Mira ahí, giro ahí. Frena muchísimo ahí en relajado. Es una pasada, ¿veis cómo va muy atrás? Comparaba cuando me habéis visto antes con el estilo agresivo. Aquí pisas muchísimo más atrás. A lo Ron Machado. Y siempre tira mucho de tail, mucho el peso le carga en la parte trasera. La verdad es que es curioso. A lo Michael Flaherty. Es brutal cómo cambia la perspectiva del juego cambiándole nada, un par de pinceladas, poniéndole en otra posición
poniéndole ahí con el otro estilo. El agresivo pues es el más moderno, digamos, de surfing. Y este relajado pues un poco más de flow, un poco más diferente, ¿no? Vamos a poner la gorra al revés, ¿no? Es muy rapero. A los Josh Beef. Coge Game. El asturiano. Que supongo que esté en directo. Antes se pasó. Aquí hemos creado una comunidad muy, muy guapa ahí en Twitter. Nos apoyamos los unos a los otros. Ayer echamos unas partidas de Among Us brutales. Me dieron pa'l pelo. La primera me acusaron porque ni me enteré, tío. Normalmente, como juego solo en familia, ni me enteré que pasé por algún cadáver. Entonces pensaron que era yo el que la había matado y nada, me mandaron el ciberespacio. Me botaron todos y no, yo no había hecho. No había hecho nada. Era tripulante, vaya. Estaba buscando y haciendo misiones. Y luego la siguiente, bah, me pilló ahí por banda los dos y casi entre los dos los dos que estaban de impostores me mataron. Pues nada, acaba de terminar este hit. Menos de 5 horas ya para que termine el campeonato. Vamos a probar Amianto y Barz ahora. Melao de caña. Aquí ventana al barrio. Desde Noja, Cantabria. Bueno, mira, he cogido la gamma. Vamos a coger la gamma, que también la compré hace poco. A ver qué tal se nos puede dar en este tipo de condiciones. Una tabla grande también, ¿vale? Manía mía de vivir siempre en verano, estar tranquilo hablando mientras suena Celia Cruz. Soy pro en esta vida y ni diga el maratón. Bueno, el tubo es casi imposible, va muy rápida a la izquierda. Vamos a ir a la contra, vamos a buscar la derecha. Solo deja que prosiga con esta fantasía de sentirme perro viejo por las calles de La Habana con camisa y sombrero. Que sería de mí sin mi vivida actitud, sin sentirme el puto amo cada día con mi crew. Que sería de mí sin su cálido calor, sin su risa, sin su voz, sin su prisa, wow. Darme amor, sin esa hipolegueo echando carne al asador, sin sus piernas a diario, tirados en el salón del pestillo, niño, con todo lo que conlleva. Me mola esta mierda como Guantanamera, Guantanamera, he dicho Guantanamera, no lo quería decir, pero suena de primera, la rima en letra mano que tenemos entre manos. Son tablas muy grandes y entonces no navegan bien en esta ola, no está tan grande como para, no fluye. No tiene un buen trimado con esta mar, este tipo de tablas. Necesita más suelo. Pero bueno, está divertido. Vamos a ver, tubeando. Luego me voy a poner de regular y con el relajado. Porque hemos estado siempre jugando de regular con el agresivo, con el estilo agresivo. Así que le voy a poner de regular al surfista. A ver qué tal se nos da. Con una tabla un poco más competente. Igual cambiamos de avatar, que llevo toda la noche con Pedro. Con mi tocayo. Ese a mí, a tope. A mí también surfero. Cuidado con esa ola, muy buenas, Josh. Has visto que Luke ahí con la gorra como tú. Va en tu honor. Y aquí escuchando música rap surfera. Chavales de Noja, surferos ellos. Y que tienen ahí Pestillo Records. Y tienen ahí varios grupos de música hip hopiana, un poco ahí rap. Y nada, dándole ahí caña. Ahora viene TNP, Préndelo. A ver si os gusta este tipo de música.
Te han sacado justo hoy un clip, Mar del Mar, que ha sido alumno mío y tal, así que bueno. ¿No es moco de pavo? Pues no, es... pero mira, Tito Lupi se acaba de descargar el juego y está ahí todo picado jugando, con eso te lo digo todo. Flow también se lo bajó y Vitenazas me ha confirmado antes que se le bajó también. Así que nada, ya tenemos a tres jugando del grupo. Ya con eso yo ya me doy con un canto en los dientes. Vamos a ponernos de normal. Esta tabla es muy tocha. Mira, vamos a coger la 2x4, que es una tabla bastante chula. Ahí de color verde. Vamos a cambiar el avatar que llevamos todo el día con Pedro. Ya huele Pedro. Vamos a poner a Ocaraine, a la chica. Y venga, vamos a darle goma. La clasificación sigue Andrew, ¿eh? Vale, gracias, Josh. Muchísimas gracias. Y disfruta de la serie, tío. Ya me contarás. ¿Netflix o qué? Me dijeron Max desde el norte al cielo que nos vas a contar. Buah, pedazo de aire. Son ellos, me la juego al pack. No lo de dinero, venga, préndela. Vamos a hacer fuego. Sube pa' la rumba, hoy es noche de trabajo. Dale, es donde duele verte subir desde abajo. Por la envidia siempre claro, si su mierda de trabajo me la sueltan tanto. Kalaine normalmente la cojo de Goofy, ¿vale? Estoy acostumbrado a jugar con ella en otra posición. Pero es que esta hora yo creo que está más para regular que para Goofy. Es que el estilo relajado cuando hacen aéreos mola verlos. Porque como pisas tan atrás, gira demasiado la tabla y mola. Cuesta plancharlos, pero está guay. Me cuesta plancharlos de cuando haces relax al posicionar el peso demasiado atrás el surfista cuesta caer y que la tabla no rebote y te caigas. Pero bueno, vamos a... La verdad es que es interesante también este tipo de setting. Este tipo de configuración. Es como si, claro, no sé si es ahí, configuras el coche con unos reglajes. Y bueno, pues estoy eso, probando diferentes tablas, diferentes reglajes para poder dar lo máximo de mí en este campeonato. Pero bueno, sexto de 40 está muy bien. Me voy a quedar contento, la verdad es que para mí es un buen registro, ya que los cinco que están por delante mío, el quinto es para mí el mejor generador de contenido en España, el cuarto a nivel internacional, sobre todo en fotografía, es el mejor, que es Trudiser Surfer, el surfista de Arizona Luke May. Luego, tercero está Trix, que Trix es el mejor gamer de True Surf en España, el catalán, que quedó quinto del mundo el año pasado. Segundo está Fer, que es un jovencísimo talento surfero en la vida real y en el juego, que siempre da mucho que hablar, es de los más jóvenes. Debe tener unos 13-14 años. Ahora este año yo creo que va a hacer 14. Y luego, en primera posición, Andrew L.A., que es una leyenda, es, vamos, un catacrack. Mejor youtuber de juegos de surfing. Y nada, la verdad es que esos 5 es muy difícil superarlos. Toca la bocina, termina este hit. Y nada, vamos a ver un poco cómo está la clasificación. Son las 12 y cuarto aquí en España de la noche. Ya estamos en día 29 aquí en España, 29 January. Así que nada, vamos a ver un poco cómo está. Quedan 4 horas 52 minutos y esto se va a ir acabando poco a poco el directo. La verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Voy a poner con agresivo y me voy a poner el twiffing, ¿vale? Voy a probar con el twiffing. Y luego ya yo creo que lo vamos a ir dejando. Otro programa interesante de 2 horitas. No está nada mal para este dinosaurio del surfing.
si tú quieres, mamita, pongo yo foco para que te lo recomo poquito a poco. Venga, 3 minutos y lo dejamos. The last 3 minutes, under 3 minutes, remaining. Okalaine on the way. Pink jersey. With the 2 fins. Like Kelly Slater in pipeline. Igual que Kelly Slater en pipeline, que estuvo surfeando backdoor con un twifin. Pues Okalaine se ha atrevido a entrar al agua. Las chicas son guerreras y surfean. Hoy estaba en el agua, pero en otro pico, Nadia Rostarbe. Nadia Rostarbe, surfista vasca afincada aquí en Cantabria. Pues entrenador y pareja actual es Guillermo Gutiérrez, que le he formado yo también como entrenador. Y que es un auténtico crack, un auténtico surfero. Es brutal como surfea ese tío. Es jovencísimo. Y nada, estaba ya en el agua. El año pasado estuvo a punto de clasificarse para los Juegos Olímpicos. Se quedó por una plaza que la ganó una israelita como mejor europea. Sí, Israel lo considera en Europa, no me digáis por qué. Y nada, pues quedó ahí muy cerquita. Y estaba Scuffy Footer y estaba ahí pegándole. Estaba dentro de la selección española. Pase preolímpico, a ver si nos, bueno, no sé si la seleccionará. Campeona de España. Ha sido campeona del mundo junior, campeonato de Europa junior, no me equivoco, hace años. Ya está en categoría Open, evidentemente, hace 2 años. Y está surfeando brutal. De hecho, en el The Countdown, cuando salimos de la pandemia y empezó a hacer la World Surfing League campeonatos, estuvo en el de Peniche y hizo. Bueno, Peniche o Francia, el Rendezvous del Anglet o Peniche, no me acuerdo en cuál de los dos, hizo un resultado de la leche. Creo que fue. Sí, en Portugal, yo creo que fue en Portugal. Cuando llegó a semis. O la final incluso. Llegó a la final, creo. Globo está en tu ciudad para traerte todo lo que quieras. Pide un globo y ya va. Yo creo que hizo final con John Defe, que es la mejor surfista actual europea, la francesa. Dilema. Tito Rafa and Dr. Green Future Titerito and Slicey. Nada, este temazo, 4 segundos de hit para concluir. Tú. Bueno, vamos a cargarlo. Iván Quincoces, 10ª posición, a falta de menos de 5 horas. 9º de Pepe, 8º Nico, 7º Sergio, 8º el Menda Lerenda. 5º Albertito, 4º Trudy Ser Surfer, 3º True Surf Tricks, 2º Fer y 1º momentáneamente Andrew L.A. Pues nada, ahora ya me toca ir a dormir y bueno, porque mañana trabajamos pronto y bueno, pues deciros que ha sido un placer poder estar aquí al principio jugando con. Bueno, primero mostrándoos un poco quién había sido los vencedores de la Vans Triple Crown of Surfing. Luego hemos visto a los principales generadores de contenido de Instagram y hemos acabado jugando este torneo de True Surf, ya sabéis, en Guincho, Portugal. Y bueno, pues ha sido un placer estar jugando con vosotros, todos los que me habéis seguido en el día de hoy, con ese pedazo de raid de Peltroff, con ese pedazo de follow de Francis07. Así que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en el canal. Muchas gracias, Andrew, tanto por tus stories, por estar aquí siempre jugando y porque estás a muy poquito de volverte a llevar 7500k. Luego ya mañana cuando me despierte ya pondré la clasificación, pondré el ganador y tiene toda pinta de que vayas a ganar tú, así que mi más sincera enhorabuena. Thank you so much, muito obrigado. Muchísimas gracias por estar ahí. Yo sigo peleando aquí con los otros surfistas del mundo representando de surf. Ahí te veo, ahí a tope. Espero que te haya gustado la música que os he puesto. Son gente joven, chavales jóvenes que están empezando en la música. Y bueno, pues siempre es bonito, ¿no? Encima son surferos y mostraros estos jóvenes talentos, tanto dentro del agua como también con su música. Así que nada, espero que os haya gustado.
Os dejo ya hasta el próximo día. Espero poder estar el domingo con más eSurf, con más noticias, con más Instagramers y jugando algún juego, posiblemente ser for sure. Quiero ver un poquito cómo son las nuevas actualizaciones con esos aéreos, con ese pulido de gráficos. Y bueno, veremos a ver qué tal se nos da. Os dejo, chicos. First thing in the morning, we are on.